Se mete a mi cuarto, me agarra despacio y juega también. No, y juega conmigo y juega también con mi pie. Roel. Cabral Costa, oye, quiero decirte que estoy haciendo una cooperacha porque el señor Roel está en el bote. No me digas. Si a él me pueden ayudar, mi tío Roel. ¿Qué le pasó? Fíjate que el vato se metió, él es mucho de meterse a cuartos de sobrinos, pero se metió al cuarto de del sobrino. Equivocado. Sí, que se llama, de un sobrino de una persona que es de allá de Culiacán, y pues ya. Bueno, lo dices de broma. Ese día se equivocó de cuarto. A ver si la raza se la sabe, porque esto fue muy sonado hace muchos años, pero no supe si era fake. Uh-huh. Resulta ser, mi querido Iván Femar, que dos güeyes se metieron a una casa que eran ladrones y violadores. Ok. Entonces los vatos se meten a una casa diciendo, ¡uah! Ajá, vamos a violar a alguien. Y a robar. Y a robar. Veces. Y en esa casa vivía un vato que era un puto monstruo, güey. Recuerdo la foto, mamadísimo, gay. Y donde mamado, los va viendo, gay, y bueno para los putazos. Y violador. Les puso la putiza de su vida a los dos ladrones slash violadores y se los cogió. Podrán decir que la violencia no es la solución, no. Pero a mí me resulta gracioso que un violador resulte violado. Sí. Es un gran chiste. Oye, dice, y los mandó bañados, sí, peinados y así calados, sí, a su casa. Y con calzón nuevo, con se calzón los mandó. Calzón nuevo, dijo, miren, por un buen rato van a cagar muy bien. Oye, hablando de cagarla, saludos a los Animaniacs. No sabemos por qué raza sale la miniatura de la mesa de ayer. De repente hay gente que dice, ay, me vale verga. Sí, no. Y voy a poner una miniatura que no es. No, o sea, ya no se fue el error de YouTube porque ya le mandé la captura. ¿Ya salió bien? Mira, pinche YouTube. Así, a ver, YouTube. Dicen los Animaniacs que tu algoritmo no vale. Que chingas a tu madre, así. Que no estés afectando nuestro trabajo. Mira, a mí me sale. Sí, no, a mí, yo lo estoy viendo en el teléfono franco que sale la mesa y abajo dice, y es la caricatura de ayer y me vale vergas y no es YouTube. Ahora, hay dos opciones, tres. A ver, vamos a ponerlo. Vamos a ver, la gente va a votar la por Francis cuál Wright. Opción. ¿Cuál opción le parece? Bob Roll, a ver qué va. ¿Cuál onda? Puede ser? Mi querido Manfamad, primera opción, YouTube se equivocó. Ok. Estamos hablando de YouTube, la empresa multimillonaria, líder en streaming en el mundo. ¿Ok? Esa es la primera opción. Que yo creo que es de las 1%. Puede ser. Segunda. La segunda opción es que los Animaniacs se hayan equivocado. Qué raro. ¿Qué dices tú? ¿Quiénes son los Animaniacs? Son la gente que trabaja con nosotros, que semana a semana disfruta de hacerme encabronar. Con errores mínimos que van dejando ahí. Pero es para que, pa que circule la sangre, güey. Sí. Es para que circule la sangre. Esa es la segunda opción. Puede ser. O la tercera opción es que esto sea una referencia a Jojo. ¿A qué? A Jojo. ¿Qué es Jojo? Jojo's Bizarre Adventure. ¿No lo has visto? No, güey. Es un anime. Uh-huh. Y se hizo un meme, uh-huh, de decir, ¿es eso una referencia a Jojo's Bizarre Adventure? Okay. Aunque no lo sea, pero por joder. Esperemos, a ver, cualquiera de las tres. Esperemos todo bien. Mira, voy a cerrar YouTube, la empresa multimillonaria que aparentemente se equivocó. ¿Cómo se equivocó? Que estoy abriendo mi canal de YouTube. ¿Eh? Me sigue saliendo. Ah, sí. Ay, perdón. Tranquilo, Chucho, tranquilo. Si te sale ya. Ahora, qué casualidad. Ahora que el iPhone si le de sale, Franco, sí, no vale madre. Oye, sí, pero no hagamos corajes, Iván Femán. No, divertamos. Todos creen, es el meme, this is a JoJo reference. Ay, ahí está. Perfecto. Vamos a saludar a nuestros amigos del Guayabo Monterrey. Dije, hoy sí vino Franco, güey, no mames. Hoy sí vino Franco, se los pusimos. Llegamos a la pinche mesa solo y dije, no vino Franco, no
Ay, como vino Poncho y creo que nos pusieron. ¿Cómo están? Compadito. Todas las anillas con agua. Extrañamos, Perino. No, sí, pues andábamos trabajando, hombre. Sí, hombre. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, gracias a Dios. Aquí andamos. ¿Qué tenemos? De nuevo, de vuelta. ¿Qué tenemos rápido? ¿Es Tupac? Sí, es Snoop Dogg. Snoop Dogg. Ah, es Snoop, perdóname. Igual también fumaba mota, pero sí. No, tengo yo el pedo de que los veo iguales a todos. Sí, todos son como los chinos. Todos son. Les traemos menú el 14 de febrero que vamos a tener en el Guayabo. Menú. Menú, menú. Ah, menú. A la verga. A un camarada le decían el menudo blanco. ¿Por qué? Mucha panza y poco chile. ¿Qué tenemos, cara? Tenemos menú del 14. Menú del 14. Estaría bueno. Ya sabes que los moteles. Sí, sí, sí. Y sushi. Vamos a manejarlo por 4 días. El día 10, 11, 12, 13 y 14. Son 5 días. Son 5 días, no son 4. Me lo mamé. Clipazo. Jordi Rosado. Lo vamos a manejar por sí, vamos a así de dedos. Lo voy a poner allá por usted también. Del 10 al 14. Lo voy a poner 14. También porque siempre le quito. Nomás debo quitar el dedo. Ah, está, mira. Ah, el encendedor, ok. Mira, a ver, raza, tómenle foto. Me voy a chingar un cigarro de Iván. Es que yo llevo a Franco conociéndolo, yo creo que 7 años, y siempre soy el amigo de la secundaria que siempre le quita cigarros. Digo, Franco, sí, sí soy. Tiene la Malboro aquí jalando. Sí, tengo secuestrado al hijo de Don Malboro. A Don Malboro. Pero si de repente sale una... Bueno, disculpe. Menú del 14 de febrero. ¿Qué se guarda aquí un la plumita. Menú del 14 de febrero que estará disponible en Guayabo Monterrey en sus dos sucursales. Exactamente. Así de días. Así. Del 10 hasta que se cumplen los 5 días, que es el 14. Es vamos 10, 11, 12, 13 y 14. Qué bueno que las conté. Sí. Pero con unos huevos que dijiste 4 días. Es que, así era yo en la escuela, güey. Así en la escuela, de que, a ver, señor Iván, pase. Y decía, hay unas pinches mentiras. ¡Pum! Isaac Newton. Y decía unas mamadas y el maestro. Pero con unos huevos. Sí, me imagino que eras una riata dando clase, güey. Ahora, yo dije que Isaac Newton era de Puebla, güey. ¿Eh? Yo dije que Isaac Newton era de Puebla. Y el maestro sabía que no, güey. Pero se la curó. Dije, Isaac Newton. Nacido en Puebla, pero sus papás son americanos y la chica. Y el vato, a la verga, este vato sí. O a lo mejor hasta el profe dijo, a chingar, sí. Pinche huerco prediabético. Y todo le pensando que era inglés el hijo de puta, ¿no? Menú de 14 de febrero. Qué bueno que estudió gastronomía. Bien incómodo, ¿no? Se va haciendo para los lados. De 14 de febrero. Perdóname. No te apures, De primer tiempo. Una disculpa, perdón. Yo sé que lo digo de broma en el show, Gaby, pero ahora sí es cierto. Me estoy tomando un medicamento muy fuerte. Che, dame. Dame para mandar igual. Por un tema. Catefixiamos algunos de esos. Pero me siento muy bien. Yo te veo, te veo mejor. Qué chulo. Me duele la inyección, no te voy a mentir. Me duele. Pero me siento bien. Pero mira, bueno. Si no trajeras ese medicamento y hubiera fallado ese pedo, Derek ahorita estuviera... Derek ahorita sería boca, rubio. Sí, Derek, rubio sí, de los putazos sí, que le hubiera metido. Derek sería, te lo era vigitiligio. Sí. Bueno, perdón. Sí. Menú, menú de 14. Sí pasa, pero sí pasa. Pues lo que no, es como decir, estamos aquí con ustedes, tranquilo, aquí estamos. Ya que andamos, mira, no nos vamos. Qué bien. Ah, de primer tiempo, ahí les va a ser una ensaladita griega. Una ensaladita griega trae lechuga, trae tomate, trae cebolla, trae aceitunas negras. El borde falso, sí. Y vinagreta griega que trae un poquito de limón. ¿Tiene yogur griego? No, pero trae queso feta. Trae queso feta, que es muy relacionado con la cultura griega. ¿Qué es el queso feta? El queso feta es como si fuera un parmesano. Entre un parmesano y queso panela, de cuenta, se desmorona, es blanquito como el queso panela, pero es blanquito como un parmesano. Eso es de primer tiempo. Exactamente, de primer tiempo con una vinagreta griega y de segundo tiempo va a ser una pasta. La pasta trae champiñones, es una pasta cremosa y trae tocino también. Ah, ya viene incluida. Ajá. No te preocupes. Sí, champiñones. ¿Qué sí, champiñones? Yo el champiñón no me gusta mucho porque hay unos pitufos, no me gusta chingarles las anchidas. Yo, a mí no me gusta porque me recuerda a los hongos de los pies, pero... Sí, de saben ricos. De un tío. El tío Roel. Y de tercer tiempo, un creme brûlée viene siendo como un flan francés, por así decirlo, más o menos, por eso hablaba así. Ese es el creme brûlée. Suena como en el porno. Sí. ¿Ves que está el brunet? Brunpine. Ajá, y está el bucaque. El creme brûlée suena como bucaque a morenita. Sí, como que sí. Échame caca en los labios. Ajá. Suena bien. Oye, este postre es parecido. Ese es
uno de los menús. Es el menú que vamos a tener para el 14 de febrero, que va a durar desde el 10 hasta el 14. Es un menú muy mamón, güey, sí, porque mi menú de 14 de febrero era un paquetazo, güey. O sea, era paquetazo el morado, una maruchan y toallitas húmedas, güey, para que no le dejaras ahí picoso de allá abajo casaco, que ella va. Y un casaco. Ah, te limpiaste las manos. Un casaco el azul, ¿verdad? Del Oxxo. El azul, sí. Del Oxxo, güey. Es un vodka ojete. Casaco. Pero es con bebida, ¿verdad? No es cosaco. ¿Cómo se llama? Cosaco. ¿Cómo? Cosaco. Sí, como los soldados rusos. Cuando hubo una vez una esquina... Una vez, no, es de pisto. La otra te quiero, te amo, pero es pisto de pobre, güey. O sea, el cosaco. El cosaco es de que si el vato te compra un cosaco, es de. Te va quiere, a coger en un parque. Te quiere coger en un parque o abajo de un puente y que los esté viendo un vagabundo. O sea, y el vagabundo esté hablando mientras te coge. O sea, yo me acuerdo que hubo una escasez de alcohol. ¿Te acuerdas que hubo una escasez de alcohol aquí en Monterrey? Ah, chica. Y sí, y hace. Pues no tomas, compadre. Pero sí, hubo una escasez. Y ley seca. Y cuando empezó pandemia, sí, creo pandemia. Que fue cuando empezó pandemia. Y raza compraba esa pinche mierda. Y yo decía, ¿qué es fabuloso, güey? ¿O qué pedo? Se quieren echar a yo pensé que ahorita meto el trapeador y te limpio toda la jala, güey. Y era vodka, güey. Un camarada quedó ciego. Y el vato ya era ciego, güey. O sea, se le iba a la verga doble. Si veía negro, ya no veo. Entonces la gente, si va al guayabo... Le van a dar así los tres tiempos igualito que a nosotros. Y también una bebida, que eso no la trajimos, pero la pueden pedir allá. Una disculpa. ¿Qué bebida? Una disculpa. ¿Qué era la es bebida? Es una bebida que trae maracuyá, vino tinto y maracuyá. Ron. Sí, maracuyá. Maracuyá es la fruta de la pasión. Oye, está bien, Mario. Te pone bien que loco. Digas, menú polar, terminando te vamos a una bola de vergas. Nada, terminando pidiendo la cuenta te vas a dar vergas. No, nunca. Nunca lo tomamos nosotros. De tomar gasolina Perino, limonada con su nievecita de naranja y también los Little Fox. Yo quiero limonada. A mí me dijo el doctor que no tomara alcohol hoy. Ok, pues no, una limonada. ¿Limonada? Limonada, pues sin alcohol. ¿Sin alcohol? ¿Se puede? Sin alcohol. Ninguna trae alcohol, Perino. Ok. Oye, ¿y aquí qué guardas? No chiquillos. No chiquillos. Perinos. Compadrito, siempre todo. Muchas gracias. Como siempre, un aplauso. Con permiso. Gracias. Oye, carnal, ¿se puede saber? ¿Estaba malito usted o qué? Sabes que estando en la gira, ya ves que yo padezco. Sí, padeces. Madano. Bueno, padeces hermoso. De la garganta muy seguido. Que ya sé que van a decir que es por el puto cigarro. Puede ser. Sí. Mi otorrino dice que no está relacionado con eso. Uh-huh. Pero a lo mejor ustedes saben más que un especialista de la salud. Sí, a lo mejor ese güey, los 10 años se fueron a la mierda. Sí. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué estudiar si un güey que lo busca en TikTok te puede callar el hocico? Entonces, como hubo carga de trabajo, dormimos poco, volamos mucho. Claro, ya no es el Franco de los 35. No, ¿te acuerdas que ese pinche Franco hasta pinche de patadas? Sí, no, tiraba, nos aventábamos gira de 12 días, dos funciones por día. Y llegabas y todavía cumplía. No, y llegaba a coger a la casa. Sí, o sea, sí. Llegaba, dices, todavía, dice, me iba cogiendo en el camino varios. Todavía llegaba. Iba entrenando, pero el día lunes, ayer, empecé con una ligera molestia y se me inflamó... ¿Un gangle? Un ladito de la garganta. Entonces, dije, al rato se me pasa, ¿no? Así pasa seguido, ¿qué? Es cansancio. Dormí mis 8 horas y... ¿Botaneó? ¿Eh? ¿Chirasuizas algo? Mole. ¿Mande? No, comí mole. Okay. Sí. Qué curioso, compadre. Yo, sabes que yo te quiero mucho, ¿verdad? Yo más. Y el mole es una de mis comidas favoritas. Ándale. ¿Pero con arroz? Sí. ¿Arroz y qué tiene que ver? ¿Frijoles? No, arroz y mole, pero yo soy muy... ¿Tú eres el que el caldito del mole lo revuelves con el arroz y te lo chingues con tortilla? Por favor. Perdónenme, van a decir que es muy naco. No. Pero sea arroz blanco o arroz naranjita, pero estoy seguro que sabe bien de cada lado. Claro. Pero una vez que revuelves y el mole queda granuloso del arroz, tortillita de comal... Salsa, ya tengo hambre, maldito gordo. Sí. Pero hoy comí eso, güey. Es que yo creo que ahí se unen los planetas, como que Neptuno se alinean y mandan la energía a esa combinación. Y a la verga. Entonces, ahorita hice el programa de Psico y Psico. ¿Cómo no? A la madre. Y le hablamos al doctor por videollamada. Oye, es que me siento muy mal, ¿qué hago? Y me dijo, a ver, ¿qué traes? Me revisó a distancia, qué cabrón es el doctor. ¿Qué es doctor? Sí. Sí, no, me metí el teléfono. Y el vato sin camisa, güey, conocido, lo va a ver.
Ahora, a ver, aprieta el culo sí. tantito. No, 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 tú sí. Hasta por allá, hasta por allá. ¿Qué hago? ¿Dónde está, doctor? Estaba cambiando camisa, me estaba cambiando para allá. Y me dijo, te vas a inyectar esto y te tomas estos dos ahorita y te levanta para que puedas trabajar. Mentira. No me levantó. Pero me hizo sentir mejor. Sí, no, ya, ya. Y eso pues, padre, acuérdense que ya a nuestra edad seguimos siendo Chevrolet, 8 cilindros, 8182. Yo soy un Impala. Tú eres un Impala. Tú eres un pinche RS25. Pero acuérdate que se asienta la pinche, pues el aceite. El aceite se va asentando y a veces el capucho. A mí me tocó que de repente me desvielé, pero porque pues, le estoy echando de la verde. Sí. Y ahorita ya le estoy echando de la roja. Pero te ves muy bien, compadre. Sí, bajé. Fíjate que bajé 9 kilos. Bajé no 9 mames. Kilos. Ya soy. Antes era 40, abajo de la panza. Ahorita ya soy 38. Y el 36 me está quedando ya, ya me está quedando. No mames. Le prometí a mi señora que le voy a cumplir ser 34. ¿Es su fantasía? No, la mía. Ah. Eso le dije, yo voy a ser 34, te lo juro. Y siendo 34, le dije, te cambio por una 20. No, pero sí es bueno. Sí. Y ya me voy a poner a hacer ejercicio, ya estoy haciendo que caminando, jajaja. Padre, cuando quiera venir a entrenar, el gimnasio es suyo. Sí, soy medio huevón. Ya empecé a caminar. Lo bueno es que caminé. Ya moví hasta las piernas. Dicen, ¿qué pedo, güey? Sí, sí, ¿qué estamos hubo? Haciendo? ¿Sí? Te están persiguiendo. Porque wey. No hay pedales, sí. ¿no? ¿Qué pedo? O sea, ¿subiste un juego o qué? Te están persiguiendo la policía, pero no, ya estamos haciendo algo de ejercicio. Qué bueno, compadre. Pero hoy vamos, bueno, saludos a la gente que viene llegando de TikTok y a la gente que viene de Facebook y a la gente que viene de Instagram y a los que ya están aquí por YouTube. Hoy vamos a hablar qué pasaría o cómo sería. Ay, güey. Hola, guapa, ¿cómo estás? Sí, así que, oye, la verdad, todo bien serio. No, fíjate que hoy. Sí, bueno, vamos a hablar hoy de los misterios gozosos del rosario tradicional sí, latinoamericano. Porque hay que ser buen hombre. Así sí. No, vamos a hablar de cómo sería el Chavo del Ocho. Sí, ahí te va. Esta es la propuesta. La premisa. Imagínate que pudiéramos viajar a Roberto Gómez Bolaños, en paz descanse, todo su equipo de producción, todos. Enrique Segoviano dirigiendo, uh-huh. El esposo de la Chilindrina presentando. Florinda Mesa. Todos. La mamá Mesa. Todos los traemos aquí al futuro y justo apenas este año se les ocurrió hacer la vecindad del Chavo del Ocho. Uf. Vamos a hacer este programa. ¿Cómo sería? Carnal, arránquese si quiere. De entrada, muchas gracias, Carlitos. Carlitos, ¿estás haciendo fierro, va, perro? ¿Algo? Sí. ¿Mi compadre? ¿Cómo está, compadrito? Todo chido. Felicidades, tuvieron una reunión en Guayabo, ¿no? Sí. Me escribieron varios amigos que... Marroquín y Gallo. ¿Tienes amigos marroquíes? No, se apellan Marroquín. Ahí estaban ahí. No, pero esos que ves la foto y no quieres ir, güey. No, esos amigos que... Va aquí, a terminar mal. Aquí me quedo en mi casa. Pero traslademos la vecindad del Chavo al 2023. Al 2023. La primer pregunta que le hago a usted, amigo, amiga, helicóptero Apache. Conocemos todos los personajes de la vecindad del Chavo. Sí, desde la Popis hasta el Chavo. ¿Podemos hablar de los básicos? Uh-huh. O sea, los indispensables. Ah, claro. Que serían, obviamente, Chavo. El Chavo. Kiko, Don Kiko, Ramón. Don Ramón. La Chilindrina. Ok. Profesor Girafales. Ok. Doña Clotilde. Doña Clotilde. Y está la mamá, Doña Florinda. Florinda. Son siete, los principales. Y luego tenemos los secundarios, que son Godínez, la Popis, Godínez, Popis, Ñoño. Ñoño. Sí, porque Ñoño salía poco. Sí. De hecho, meteríamos a los siete al señor Barriga, que es el rentero que salía más que Ñoño. Totalmente. Y ya después que salió Don Ramón, Jaimito el Cartero. Jaimito el Cartero. Y la Vizcabuela. La Vizcabuela. Que fue para justificar la salida de Don Ramón. Hubo un ratero, güey. ¿Te acuerdas que había un vato que robó? Fue sí. Cuando dijeron ratero al Chavo. Cuando acusaron al ratero. Pero ese fue una vez. Una vez, sí. Pero estaba Pati, que hubo tres o cuatro Patis. Sí. ¿Que era la que le gustaba al Chavo o no? La que le gustaba al Chavo. Y que según yo, la mamá de Pati le gustaba a Don Ramón. La mamá de Pati. Sí, ¿verdad? Tengo ahí un vago recuerdo. Bueno. Pati era niña bonita, ¿verdad? Era como que la sí, tenía que gustarle a los niños, sí. A Kiko, a Chavo y a todos, ¿no? De todos esos personajes, yo les pregunto, Iván, delante de Latinoamérica Unida, ¿cuál de todos ellos sería de la comunidad LGBT? Porque tiene que haber uno. Perdónenme. Pero si Netflix, Amazon o quien sea produjera ahorita El Chavo del Ocho, tendría que haber alguien de la comunidad LGBT. ¿Quién sería? Kiko. ¿Creen ustedes que Kiko? Kiko. No. Kiko. Mira,
Puede ser que sí. Te voy a decir por qué. Tenía... No, que fuera lesbiana. Sí, tenía una cara... chilindrina lencha. Sí. Mira, yo te voy a decir a Kiko y te digo mis argumentos. Porque Kiko siempre estuvo fregando al chavo y en ese entonces te lo ponían en la onda de que él, porque le tenía envidia. Acuérdate la rola. Acuérdate que Kiko envidiaba al chavo. Pero de los dos carnales. Sí. Sí le sabe Franco. Pero a lo mejor sí tenía un... En el fondo le gustaba. Ok. Decía, pues es que me gusta el chavo, por eso lo molesto. Tiene sentido, ¿eh? Sí. Ahora, la chilindrina lesbiana también me... Sí, me... nunca le vi. Yo siempre pensé que le gustaba el chavo. Sí, le gusta el chavo. Sí. Ok, sí. Por eso yo descarto eso, ¿eh? Ok, tienes toda la razón. Pero yo, Kiko, es el que podría... Y Ñoño. Ñoño era así típico, pues gordillo, que pues no le hicieron caso. Sí. Yo creo que Ñoño saldría con la mamada de que es asexual. Sí. De que yo diría, no, yo soy asexual. Soy asexual. Me gusta. No cojo porque no quiero. Sí. Porque es mi cuerpo. ¿Qué dices? Nadie les cree. Gente asexual, con todo respeto. Sí, claro. Con todo respeto. Pero sí, yo me iría por Kiko. Yo creo. No sé tú. Va. Perfecto. A ver, la gente está diciendo Godínez. No. Yo iba a decir Godínez, pero se va la gente por Godínez porque es de los que está petrolero. Pero Godínez era... Era barrio. Sí, o sea, yo creo que era barrio, yo creo que era un güey. Yo a Godínez lo veía porque sabía de jugada de... Sí, sabía, o sea, de póker. El papá de Godínez pegaba. O sea, era señor golpeador. Okay. Sí. O sea, de hecho, Godínez una vez llegó con un ojo morado y le dijo, tienes la misma cara de tu madre. Pero bueno. ¿Cómo te parece a tu ¿Cómo madre? ¿Cómo te parece a tu mamá? Pero sí, Godínez era como que de papás divorciados. Okay. Siento yo, si me lo traigo para acá. Okay. Era de papás divorciados, papá trabajando en una empresa, 37,500 al mes, ganaba el señor, pero traía una señora de Podaca, de acuerdo a la intendencia. Y la mamá de Godínez, señora de barrio, chido, quesadilla, tostada de pata, esa señora así, mantelito. Bueno, ¿sabes a quién apostaría último, yo por gay? ¿Quién? Estoy entre dos. ¿El Chompi lo dijo? No. El señor Barriga. ¿Alguna vez vimos a la señora Barriga? No. ¿Alguna vez Ñoño habló de su mamá? No. Yo creo que el señor Barriga... Gracias, muñeco. Yo creo que el señor Barriga le pidió a una amiga que le ayudara a engendrar a Ñoño, porque Ñoño siempre estaba con él, güey. A la verga, güey. ¿Dónde está la mamá de Ñoño, güey? En España. ¿Eh? ¡Ay, perro! Sí se la sabe. ¿Quién en dijo? En España. Está en España, ¿verdad? Era la típica amiga que nunca se casó, güey. ¿En Cuba? Yo no quiero tener hijos, güey, porque quiero ser feliz. Y se va de gira por Europa y a los 50 años, güey, me hubiera gustado ser mamá. Entonces, ¿verdad? Ahí le ayudó a Ñoño. Sí, yo creo que a lo digo, mejor... el señor Barriga. El señor Barriga, o también tenía tanta lana que dijo, oye, préstame un vientre. Sí. Dijo, voy a necesitar 6 para tener al Ñoño. Y mi otra opción, no sé, esto es a nivel personal, Jaimito el Cartero. Yo me lo imagino más, chinga, está aquí mi sobrina, pero, pero se entiende. Nada, hay pedo, sí. Es hija de Franco Escamilla, sí, he escuchado peores cosas. Sí. Pero yo me lo imagino más, ahorita digo, viejo jotorrón, o sea, viejo mañoso jotorrón. Sí lo veo yo yendo a bares gays, sí, que ya cuando le ponen su rol a Pokémona, ajá, la que lo transforma, que pudiera ser la de la vida es una tómbola, tómbola. Que ahí don Jaimito... todos me miran, Se saca la lima, ¿no? La playera y trae dos palitos de neón. Hombre, ¿dónde está don Jaimito? Y está todo. Con huerquillos alrededor, así bailándole. Porque él... Yo así lo veo. La paquetería que daba iba a dejar el paquete, pero otro tipo de paquetes. A ver, dice que sí tenía esposa... ¿Quién? No, el señor Barriga, que estaba de viaje, era el señor DNP. En el capítulo de Acapulco, el señor Barriga se llevó al chavo porque Ñoño no estaba, porque se había ido de fin de semana con su mamá. Yo más bien creo que se quería coger al chavo. Sí. Y otra, la mamá no jugaba bien cusca, güey. La mamá era putona. Sí, porque dice, oye, nunca está la señora. Se fue con Ñoño. Ñoño está con su abuelita. Hombre, la señora está. Regresó como chile capeado. Si todavía lo estaban friendo. Como chile capeado. Pero sí, nunca salió la mamá, ¿verdad? Que yo sepa, no. Que me hubiera imaginado que Roberto Gómez Bolaños hubiera hecho esto. Poner a este don Barriga vestido de vieja. Y es la... O sea, dos gordos. Que hubiera sido un golazo que la mamá de Ñoño fuera un culazo. Ándale.
Que tiene sentido. Tiene sentido porque tiene lana. Tiene billetes. Tiene una Brasilia, güey, convertible. Tiene una Brasilia convertible. O sea, sí, sí tenía sentido. Sí hay billetes. Sí, porque ponerlos los dos gordos es de que... Es chiste muy fácil. Sí, de que... ¿Sabías que Ñoño tenía prediabetes? Sí, no, Ñoño nació con diabetes. Resistencia de insulina ya tenía. Ok. Por algo Barriga no le cobraba renta a Don Ramón, estaba enamorado de él, dice el gato. Ese es un buen apunte. Buen apunte. Es que Don Ramón es el típico viejo chacal que le encanta tanto a mujeres como a gays. Claro, tenía tatuajes. Tiene tatuajes, una calavera. Era el babo. Era el babo de esos tiempos. Tiene una cosa, Don Ramón para mí es la base de la vecindad del Chavo. Hey. O sea, no era el Chavo del 8, era Don Ramón. Todo giraba alrededor de él. Si analiza, totalmente de acuerdo. Se analiza. Don Ramón era... Tenía pedos con Kiko porque siempre se lo... Que le daba una, tenía pedos con el Chavo. Era el papá de la Chilindrina. Pero apoyaba mucho al Chavo. Al Chavo. Sí. La hija, la bruja del Seto, quería con él. Y doña Florinda lo atacaba, güey, porque atacaba a Kiko. Y Jirafales iba a tirotear con él. Con él. Y o sea, todo iba hacia él. Y era el que más le debía, sí, al señor Barriga. Sí, nadie iba a cobrarle al Chavo, no, o a doña Florinda, no, es todo el pedo, o sea, el que vendía las drogas, güey. Sí. O sea, el puntero. O sea, era un chacal. Era un chacal. Era un chacal. O sea, Don Ramón era, todo iba hacia él, todo iba a ver, oye, a ver, dices tú, un día el profesor Jirafales no fue a la escuela y ¿a quién puso de maestro? A Don Ramón, güey. No puso al señor Barriga, que es un güey que... Que es un güey estudiado. Estudiado y iba al Monterrey. No, a Don Ramón, ¿cómo ponen? Un güey que le va al Necaxa. Le iba al Monterrey. Él iba al Monterrey. Era regiomontano el señor Barriga. El señor Barriga le iba al Monterrey y Don Ramón al Necaxa. Sí. Okay. Y profesor Jirafales le iba a los Pumas. A esa no me la acuerdo. Yo sí me acuerdo porque en un capítulo lo dice, uh-huh, y doña Florinda, bien romántica, empieza a cantar. Ese es mi amigo el Puma. Ay, me acuerdo mucho de ese chiste. Sí. Pero bueno, seguimos. A la verdad. ¿Qué personaje de las mujeres es una feminista? Porque tendría que salir con el pelo pintado. Yo siento que doña Florinda. Doña Florinda feminista. Yo okay. siento. The Worker, empoderada, divorciada, que el marido era un marinero, no la dejó. La viuda. Era viuda. Era viuda. Pero el papá de Kiko era el lechero. No, era marinero, no. Era marinero. Pero sale un día un lechero que está... Es Kiko. Que te dan a entender que pudiera ser el papá. También Cusca, la vieja. Es putona. No, no, no. Empoderada. 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 Si un hombre anda de huilo, es un cabrón que no está listo para el compromiso. Pero... Si lo hace una mujer, es empoderamiento. Sí, tiene fuerza, tiene... Sí, pero... Yo y cara de vieja chismosa. Sí, y luego no le haces al pinche... Sí, siento yo que doña Florinda era como que la... Doña Florinda sería la feminista. Oh, doña la bruja del 71. Se te hace la viejita. Pues porque también era... esa morra... Está sola. Sola, ¿quién fue? Nunca yo vi que saliera un vato o que... Y sí, o sea, ya ves que ahora existen las wiccas. Ah, cabrón. ¿No sabes lo que es eso? Son morras que juran que son brujas, ajá, pero en plan fresa. O sea, no bruja... ¿Wiccas? No yerbera, uh-huh, sino de que hago mis conjuros wiccas. ¿Como witchet y como, cat? Gatas. Wicca. ¿Eh? Algo así. No sabía. Es más, creo que en los Simpsons, Lisa se anda queriendo meter a un grupo de wiccas. No sabía de ese pedo. Casi seguro. De ese movimiento. Hay un episodio donde se siente... Sí, ¿verdad? Se mete a un culto. Sí, sí, sí. ¿Quién? Lisa Simpson. Lisa. Y son wiccas. Ahora, no puede ser la Popis... La Chilindrina, no sé. Creo que me parece la más empoderada de todas ellas. Sí. Porque se rifa los putazos. Tira. Manipula mucho al Chavo y a Kiko. Los hace pelear entre ellos. O sea, sí. No sé si feminista, pero sí un personaje fuerte femenino. Uh-huh. Fuerte. Mira, para mí la Popis ahorita sería... La qué? La Pikmin. Ay, cabrón. Yo tengo 40 años. La Pikmin... Es como en vatos, es el fuckboy, ¿no? No, una pigmy es como, por ejemplo, estás con chavas y llega un muchacho y yo le empiezo a decir, ay, qué bonito. O sea, que toca mucho a la gente. No, como que quiere quedar bien con los hombres. Quiere quedar bien con los hombres, esa es la pigmy. Te la voy a poner así. Para mí, la Popis en estos tiempos se llamaría Majo. Majo.
Es Whitexican. Es Whitexican. Es Whitexican. Se llama Majo. La morra va mucho a Querétaro. Digo, no a Querétaro. No, a San Miguel de Allende. A San Miguel de Allende. O, ¿cómo se llama? Donde van mucho ahorita los chilangos. Que no es allá donde tú vivías en Cuernavaca. Cuautla. ¿Eh? No, ahí está otra. Se llama. Tepoztlán, güey. Sí. La hipótesis era de, vamos a ir a Tepoztlán a la quinta de alguien. ¿Alguien se la prestó? A vibrar alto. O sea, a vibrar alto. Y la morra, platicas con ella y te dice, la popis es la que te dice, tiene 18 años, 18 años la morra, y te dice que ya vivió un chingo. Ok. ¿Qué has vivido? O sea, con ganas de cachetear. No, yo digo, sí, pégale. No has vivido. Y te dice la morra, tengo negocios ahí, o sea, mamá me deposita, ella hociconea que su papá es de otro país. Okay. O sea, mi papá y mamá se conocieron en la universidad. Mi mamá es mexicana, mi papá francés. Mi papá francés. Le digo, güey, no, tu papá trabajaba en Tepetongo. Haciendo pan francés. Sí, pan francés. Sí, o sea, ni chef era pastelero. Era solo ella de Tepetongo, pero ella te dice, traigo cosas de cripto, trae la American Express que no pasa en los antros, que no te la aceptan. O sea, siempre trae una American Express que no la aceptan. Esa es la pop. Es más, y es la típica morra que va a Tepoztlán y si ve un niño morenito, lo carga y se toma foto con él. Se toma una foto con ella y va a San Miguel de Allende con sombreros de Kung Lao de Mortal Kombat. De Kung Lao, te mamaste. Sí, te vi un video que me dio mucho asco, una disculpa si conocen a la persona, pero una morra de estas, así que les llaman Whitexican, sí. Anda, no sé si en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, o que en, eso también es Pueblo Mágico, ajá, o Tepoztlán, o San Miguel Allende, pero está un niño vendiendo su negocio. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Y esta lo ve y, güey, grábame. Y trae su sombrero de Kung Lao, vestido blanco, largo. Y trae un ukulele. Ella. Ajá. Y se pone a cantarle al niño. Hasta luego. Le está cantando. Y el niño trae una cara de, verga, güey, o sea. El morrillo, estoy esperando a mi mamá. Que salga O cómprame o vete, güey. Sí. O sea, déjame en paz. Esa sería para mí la popis, güey. No, y le hicimos cagada. No soy una amenidad del pueblo, soy un cabrón que aquí vive. Aquí vivo, güey. De hecho, mi papá es dueño de una hortaliza de aguacates, güey. O sea. De hecho, a mí se me hace una mamada, compadre, que la banda de billetes pueble y luego todavía te digan, güey, fuimos a un lugar bien bonito, güey. O sea, para el agua tienes que ir a una noria y ahí mismo hay una canastita que la va. Dices, chinga tu madre, hay gente que así vive, pendeja. O sea, no, y, oye, y hay... no es un tour, es una realidad, güey. A mí me da risa las morras de ahorita que lo acabas de decir, que suben a Instagram fotos con gente morena. O sea, de cuenta que ven gente morena y dices, güey, cabrón, soy el dueño de. Traigo una Cheyenne, güey. O sea, no te tienes que tomar una foto conmigo, es mi hijo, güey. Y es tomarte gente morena. O sea, imagínate, o sea, no mal pedo, pero por ejemplo, ¿cómo se llama mi compadre? Dere, que tú estés en un Super 7 y que se tome una güera de San Pedro una foto contigo. Y que dicen, ay, qué chido con esta chava. Con esta chava. Pero yo. De hecho, a mí me dijo Derek que a él le da miedo comer así en puestitos. Porque dice que cada que está comiendo llega algún Whitexican y se toma un video en selfie diciendo, este es el México que nos representa. Este es nuestro México. Ay, puta, déjame comer, güey. Esto es Black Panther. Esto es Black Panther. Ay, hijo de pinche madre. Creo gracias, que es lo más fit que les hemos traído al, y sí, al programa. ¿Esto qué es, perdóname? Es una vinagreta que trae un poquito de miel, orégano, limón o ajo. Ok. La trae un poquito de leche. Muy italiano. Muy italiano. No, griego, muy griego. Provechito para este servirle. ¿Y este es el queso feca? Es el queso feta. Feta. ¿Queso badón? Queso badones. Provechito. Queso que trae. Gracias, compadre. Para servirles. Trae metanfetaminas este queso, güey. Mira, gracias, te lo va a agradecer mi estómago, güey. Ahorita va a caer la pinche, la lechuga, va a decir, ¿qué pedo, güey, con este pedo? Qué bueno, ¿no? Digo, se me hace comida para gordos porque... delicioso. Ah, trae pepino. delicioso, qué chido. No hay carne. Pero qué buena está la ensalada, ¿eh? Y, a ver, y te lo está diciendo dos gordos. ¿Sabes las probabilidades de que dos gordos te digan qué buena está la ensalada? Nunca. Son casi cero. Ay, qué rico, ¿eh? Y ahorita que hubiera que estado mi vieja haciéndome un huevito con tortillas de harina. Yo partiéndome la madre para que me hagan huevo. Oye, que ahorita hay escasez de huevo, ¿verdad?
En la casa, no, no. En Torreón. En Torreón, man. Qué rico. Va a salir directo. No se va a agarrar las paredes. Esto va a salir directo. Yo digo que lo bañaron en grasa, ¿eh? Yeah. No puede decir que una ensalada sepa bien. A esto le pusieron coca y grasa. Uh-huh. Y azúcar. Ay, qué rico, ¿eh? Y usted, no, nadie va a comer. No, bueno, échale carne, puto, no mames. Oye, fíjate que lo decíamos ahorita de la popis, pero sí, ahorita está bien cabrón porque si nos vamos, bueno, nos estamos yendo por personajes, ¿dónde sería la vecindad del Chavo si fuera ahorita 2023? ¿En qué ciudad? Yo siento que la Ciudad de México, sería en la Roma. ¿En la Roma? Así, al lado del 139, por ahí. Y cada uno pagaría como 35 mil pesos de mensualidad. Pero eran jodidos, ¿no? Los de la vecindad. Sí, pero ahorita sería como que... Es que ahorita el aparentar estar jodidos en la Ciudad de México, y lo voy a decir cierto, está ahí. Ok. O sea, han tirado mucho de que te rentan las vecindades allá como si fuera la mamada, güey, bien cara, güey. Mm. Es que vivo Aesthetic. No sé si... ¿Aesthetic es donde te cortan el pelo? No, eso es estética. Eso es estética, güey. Pero sí, desde que, les digo yo, güey, la Roma dicen que venden, te rentan un departamento en 35 mil pesos y pinche, vives en un baño, güey. O sea, que es un baño con un lavabo, okay. Y ahí viven los güeyes. Pensando en una vecindad del Chavo, algo me dijo realista. El cojo de eso, güey, que está una tendencia... A ver, no es gente de dinero, vamos siendo claros. Para considerar gente de dinero, ¿cuánto tiene que ganar al mes? Pues dice... Para que digas, ese güey tiene dinero. Una vez en TikTok vi un vato, es que todos vemos en TikTok, que si es un vato que... ¿Cómo dijo? Es que había como que los que ganaban menos de 10 mil, los que ganaban menos de 5 mil, y los que ganaban... O sea, una clase media, bien, uh-huh. Si ganas arriba de 20. O sea, que puedes darte, a como está la inflación, una vida lujo. Digna. O sea, 20 mil bolas, que pagues... 3-4 bolas de renta, más la comida y la chingada. Pero a ver, tiempo. Un güey que gana 50 al mes... Es un buen sueldo. ¿Vive de puta madre? Depende si no tiene mucha familia. Pero no lo consideras rico. No. ¿Estamos de acuerdo? No. O sea, dices, le va chido. Pero no dices, ese güey es millonario. Ajá. O sea, dices, claro que me gustaría ganar eso, pero no es el tope. Uh-huh. Yo creo, a nivel muy personal... que tiene que ser arriba de 100 como para que digas, ese güey caga lana. Sí, ya. Y te voy a decir una cosa, ¿sabes dónde me doy cuenta? También yo de, no lo tomen como mamón y clasista, pero date cuenta en las casas, güey. Ojo, sobre todo aquí en Monterrey porque Nuevo León es muy caro. Cuando tú ves una casa, dicen, vergueña de Apodaca, cerradas de vergueña de Apodaca, ingresos, ¿te acuerdas? No sé cuando empezaste que veías casas, ingresos conyugales desde 35 mil pesos. Yo decía, la verga, güey, es un vergo de lana. Uh-huh. O sea, que el vato tenía que ganar 25 o 10 la vieja y 20. Y veía la casa bonita, pero sabía que estaba retirado de la ciudad. Hey. Entonces, entre más pegado a la ciudad o entre más esté exclusivo, porque luego ves las pinches casas, por ejemplo, digamos acá en Monterrey, la carretera nacional o en San Pedro. Que era la nueva zona fresa, ¿no? Que es más fresa, o en San Pedro, que decían, residencial de don Vergazo de Vergazo del Vergel. Ingresos conyugales desde 100 mil bolas, dices tú. No, güey, vete a la verga. O sea, ya una casa de 5 o 6 millones de pesos, dices tú. Que hay un chingo de gente que compro 3 y las vendo. Pero sí, ya dices tú, ese güey sí trae varo. O lava dinero o factura o algo. Bueno, me explicaban que banda que no es de mucho dinero, pero que cree que es. ¿Sí me explicó? Sí. En esta moda mamadora de mi mesa de centro es una mesa de carta blanca, ¿sabes? Que hay un diseñador que toma una mesa de esas de cantina y le pone unas patitas de vidrio o un tronco abajo, uh-huh. Y ya es como cool, güey. Y nice. Pues como le tiraron carro a la empresa Zara, que te vende cosas, que estropajos, güey, que te vende así jergas, y te las vende como... el estropajo, ¿cómo ponían? Y dicen que sí es cierto, güey, que te venden... Y no mames, el estropajo lo venden en el mercado, güey. Hay una cuenta de Twitter que se llama Los Whitexican. Sí. Muy odiada, muy puteada. Pero de repente publica unas que dices, esto tiene que ser el chiste, güey. Que te viene, por ejemplo, güey.
un cajón, como el de esos donde transportas tomate. De aguacate, sí. No. Que sirve como mesita para el teléfono. Dices, a mí sí me ofendió, güey. A mí también. Porque en la casa que es su casa, bueno, que ya ni es mía, cuando yo vivía en Cuautla, teníamos una mesita para el teléfono que le faltaba una pata, güey. ¿Y luego? Era de tres patas y le faltaba una. Entonces recargábamos, ¿te acuerdas, güey? Recargábamos la mesita a una pared. Entonces no podías despegarla porque se caía la mierda. O sea, dos hacían acá y la otra en la pared. Ajá, la otra en la pared. Y mi mamá, pobrecita, como le daba pena, le puso un mantelito que llegaba hasta el piso. Para que no se viera que le faltaba, que le faltaba una pata, güey. Entonces, eso es una falta de respeto que te digan. Y que me digas, güey, es que está bien cool tener una cajita así de tomate. Y dices, chinga tu madre, güey. No. Chinga tu madre. No, y ahorita... sí, los chinguen a su madre. Los fresas están eso, ¿eh? De que sí. El verme jodido me hace ver cool. Sí, no, chinguen a su madre. No, sí. Acuérdate que... Como dice Cristian, el que es jodido lo oculta. No lo anda presumiendo. No, presumiendo. No, y acuérdate que ese lana es de tu abuelo. No, que fuera tu, no es tuya, ya se acabó el fideicomiso. Oye, saludos para Alex González y para MM. Dice, Fran, ¿cómo le pueden enviar un besaludo a Javier, el dueño de mis quincenas? ¿Es vato a vato o es mujer? No sé, yo le mandé el beso. Charlie Brown, Franco, mi esposa Laura y yo tendremos un bebé varón, no sé qué nombre ponerle. Tres opciones cada quien. Seiya. Apolinar. Hércules. Luffy. Y Dalton. Nabucodonosor. A la verga, güey. Imagínate la primaria. Nabucodonosor. Y que el día que le pongan a hacer su nombre en el pizarrón. Que, ¿no?, le pongan Dillon. Ey, Dillon. Dillon. ¿Cómo estás, Jeremy? ¿Cómo te va muy bien atrás de ese escritorio, verdad? Ha crecido el estómago. Antonio Vadillo, felicidades por tu cumpleaños, hermano. Hoy cumpleaños, Antonio Vadillo, felicidades. Franco, comparto algo contigo muy especial. Tu padre y el mío nacieron el mismo día. Y mi padre también pasó mejor vida, pero el 26. Roberto Velázquez. ¿Quieres hablar de cosas más tristes? Si quieres, bring it on. Mi perro murió. Bueno, también. El mío se murió antes, te gané. Ah, te quería saludar. Mole, ¿puedes cantar Mataron a un Inocente? ¿Cuál es esa, güey? Mataron. Es que hay una cosa en TikTok también que dicen que las colonias pobres, cuando el típico raterío de la colonia, que anda robando y lo agarran o lo matan, ¿verdad? Que las... Él robaba, pero no se metía con nadie. Él era buen muchacho, sí se robaba, pero él, ¿para qué lo amarran? Es que siempre que matan a un güey que era un pinche malandro y... Mataron a un inocente. Güey, que se lo lleve la verga, güey. Pues qué chingados lo quieres ir a la colonia. Pinches uno menos. Cagada, uno menos. Emmanuel López, KCO viene el 2 de abril a Monterrey. Ojalá que ahora sí podamos hacer algo con él. ¿KCO quién es? El rapero. Ah, español. Okay, un rap. El círculo. Disco. ¿Cómo no? Ya. ¿Violadores del verso? Sí, ya. Franco y Mole, saludos desde Juventino Rosas de Guanajuato. ¿Alguna vez fuiste a hacer show a Juventino Rosas de Guanajuato? No, pero me suena. A lo mejor me ofrecieron ir y luego no se pudo, pero me suena. Juventino Rosas de Guanajuato. Saludos. O confirmen si sí fui. No creo, me acordaría, güey. Che. ¿Hay policías? Juventino, no mames, güey. Sí, imagino. No mames, o sea, qué puta vergüenza. No. Feliz cumpleaños a Cristian Guido. Franco, ¿quién es mejor en Overwatch, Moira o Ana? Depende de tu tanque y tus DPS. Ay, cabrón. Sí, si tu formación es dive y cuentas con un Winston y tal vez con un Genji, Ana es tu mejor opción. O si traes un Pharah, un volador o un Echo, Ana es tu mejor opción. ¿Overwatch es un juego de balazos? Sí. ¿Sí? Como un shooter, sí. MOBA. Ahora por la serie compré el juego de Last of Us. ¿Qué te pareció? Me estoy dando cuenta que si el mundo se acabara, compadre, y yo sobreviviera, viviría 2 semanas. ¿Tanto? Sí, no, o menos, o una. Es que yo soy de los que cree que soy de la primera oleada. Sí, o sea, yo soy de los primeros que traigo mi mochila, un bate, me canso en putear 2 zombies, ya no encuentro comida, me vuelvo loco y ya, además yo mismo me mato, a ver. No, y sabes también por qué, compadre. En las películas de zombies y en series, el vato... No solo es una riata para el manejo de armas. Sí. Y para el close combat, o sea, sí, como que puede manipular a un zombie. Los vatos igual te arreglan un carro, que te echan a andar un generador de gasolina. Te echan una placa. Que te echan una placa y dices, yo no sé hacer nada de eso, güey.
O sea, tú y yo, ¿qué chingados vamos a hacer? Seríamos hacer como un podcast, güey. Un podcast, de oye, seríamos como, ¿viste la de Zombieland? Seríamos como Bill Murray, güey, que estuviéramos en, valiendo la, madre en la casa y nos maquillaríamos como zombie para que no nos... Para que no nos coman. No nos coman a nosotros. Saludos para Bollo 96 hasta Tamazula, Jalisco, que si le mandas un me quieren cortar la pierna. Me quieren cortar la pierna, padre mío. Ay. Gerardo Camargo, feliz cumpleaños a Jessica Rizo de Moreno. No sé si es albur, güey. Pero bueno, felicidades, Jessica. Saludos a Mario Maciel, que también ya cumplió años. Pablo Alejandro, voy llegando a Monterrey por un nuevo proyecto, dice Manuel Flores. Escuchando Duerme Tranquila. Uy, Manuel, esa rola me acompañaba en las giras, güey. ¿Cuál? Hasta la fecha. Es una canción de Edgar Ocenansky, mi compadre. Ah, saludos a... Que en un pedacito dice... Si ando en ciudades extrañas, mi guitarra me acompaña, duerme tranquila. Según se la cantaba su mamá de cuando se iba de gira. No, es rolón, güey. Que la Yami mande un saludo para mi hija Melanie, que cumple 10 años, dice Dani Torres. Sí, vete. Güey, por favor. La que te digan ellos se llama Melanie Álvarez, que cumple años. Melanie, ¿felices cuántos años? 10 años. 10 años. Te quiero mucho, te mando un abrazo. Ojalá. Eso. No le creas allá. Mira, papá. O sea, sí, típico TikToker, ¿verdad? Sí. Te quiero mucho, espero que nos conozcamos. No, no me veo diciéndole eso yo a un fan. No, no. En un video, hey, espero que nos conozcamos, te quiero mucho. No, 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 es que estos pinches coreanos nos han hecho, nos han cambiado demasiado, güey. Cómo odio a los coreanos. Saludos a Pedro Díaz, que cumple 28 años. Saludos de Acapulco, mole, salúdame como argentino bailando la Macarena, dice Gabriel. Sí, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para la alegría de cosa bella. Jefferson Real, Pefranco, soy el que te mandó los dulces melcochas, así se llaman, antes de tu show en Medellín. No sé si fueron estos, güey. ¿Me das chance al rato probarlos? Ah, por supuesto, para eso están aquí. Melcochas es como... Es que el problema es que los modismos de tanto de Colombia como México, a lo mejor unas cosas, pero dices, a mí me tocaba que la melcocha era de qué. ¿Sabes qué, güey? No, hombre, el vato lo agarraron a vergazo y le sacaron toda la melcocha, güey. Y la caca, ¿no? Sí, la caca. Sí. Bueno, esta es de manjar blanco, que creo que es como le llaman a la cajeta por allá. No me crean mucho. O al dulce de leche. Pero... Lo de la melcocha suena raro si estás en la zona del Pacífico. ¿De dónde? De Sonora, Sinaloa. Si dices melcocha, suena como que le estás pidiendo a alguien que te la deje ir, güey. Ah, es que mecochas. Ajá. Sí, es cierto. Sí, o sea, el melcochas. ¿Estos te los regalaron? ¿Los compraste? No, me los regalaron allá en Colombia. Gracias por todos sus regalos. También estos me los regalaron allá. Y una muchachita me regaló unos chocolates muy ricos que ella hizo. Pero nos hizo mucha gracia que nos manda en un topercito. Franco, te traje estos chocolates para ti y para tu staff. Ya no los chingamos. Pero le dijo a Chucho, oye, ¿se puede que me regresen el topper? Nah, no mames, eso no. ¿Cómo me los llevo? Es lo más macuarro que puedes hacer. No, o sea, Dios te bendiga, oye, pero... Oye, ¿por qué tienen un...? Dije, ¿cómo me los llevo? ¿Qué? Ah, no. Hijo de puta. Que... Mole, estoy en el front row en McAllen. Saludos, gracias. Si me hacen burla por mi obesidad mórbida, voy a aventar tomates y madrazos, dice Arias Smuchi. Navy Blue Zombie, saludos desde Malmstrom Air Force Base en Montana, donde tenemos las nukes. ¡Hola, madre! ¡Qué miedo! Las bombas nucleares. Vale, bro. En la de Acapulco, Ñoño andaba con los Boy Scouts, dice Val Demon. El profesor Girafales sería el que se tira a las alumnas manejando un convertido. No, no, no. Micha Salinas. El profesor Girafales no existiría en esta nueva versión del Chavo del Ocho. ¿Por? Te voy a decir, ¿por qué, güey? Porque estamos hablando de un alfa, güey. Ese sí era. Alfa. O sea, el profesor Girafales fumaba en el salón, güey. O sea, ¡puro! Su sombrero y un puro. A ver, tú, pendejo, ven a dar la clase. O sea... Y se cogía la mamá de un alumno. A la mamá de un alumno. Y todavía sopapeaba a los niños, güey. Y se andaba rifando un tiro con Don Ramón ni en la vecindad, güey. Dime, ¿cuántos maestros conoces así ahorita? Ya quisieran, hijos de puta, ser la mitad de hombres que el pinche profesor Girafales. Y el profesor Girafales no se escondía de que se estaba cogiendo a la mamá de un alumno. No, no. Se escondía. El vato iba y le llevo flores y chinguen a su madre. Y delante de todos y vengo por el cafecito. Vengo con el cafecito. Y, tesoro, salte de la casa que me van a poner la jirafa, me la va a enseñar. Mis respetos para el señor Girafales. Uh-huh. Y otra cosa, el señor Girafales, se los digo algo, no sé si él estuvo casado, no sale nunca que tenga hijos ni nada,
Pero eran esos maestros de antes, güey. De esos maestros de... Trajeadito. Trajeadito. Y que venía un vergazo, güey. Oiga, ¿qué quieres hacer? Pum. ¿Cuál niño de... Te voy a acusar con recursos humanos? Cállese el hocico, güey. Vamos una vez. Diles delante de mí, güey. Quiero que el director venga y me diga... Nunca vi el director de esa escuela, güey. Pues era escuela de gobierno, compadre. Probablemente se andaba cogiendo la de la cooperativa. Sí, güey. De hecho, no sé, conocía a Gloria Mendiola o alguien. O sea, era de que... estaba con algún congreso o algo de que... Este güey es el que mueve todo. Sí, es el que juntaba camiones y subía un chingo de gente para los meetings. Tenía peso, ¿eh? Porque un güey, en esos tiempos, andar trajeado diario... ¿Cuántos trajes tenía, güey? Yo le vi diferentes. ¿De perdido 5? Unos 5, había billetes, güey. O sea, no era traje de... Y luego pinche chingo de tela, si se lo mandaba a hacer a medida. Y tenía unos caros, de tela de juir, la chingada. Te la atasco, hijo. El puñetero. La feminista fue la Chilindrina. ¿Por qué? Se puso del lado de Doña Florinda en ese episodio, dice. No sé en cuál. No me acuerdo en cuál. Díganos, contexto. Saludos desde Maui, Hawái. Mándenme felicitación por mi primer trío, hombre, mujer, hombre. Ese trío no vale, hermano. Hombre, mujer, hombre. Eso es antinatural y es una aberración contra Dios y la naturaleza. Es que el chido es mujer, hombre y mujer. Sí. Yo la verdad alguna vez, antes de que estuviera casado, un amigo me dijo, ¿qué onda? Le dije, es que cabrón, podríamos ponernos de una forma en la que yo no te vea y tú no me veas, pero en cualquier momento que tu codo, tus huevos o tu barba roce una parte de mi cuerpo, le dije, ahí mismo voy a terminar. Yo no puedo. Yo por eso no pude. De entrada creo que hay que estar muy seguro de ti mismo. ¿Eh? De por sí me cuesta trabajo desnudarme delante de una mujer. Ajá. Igual yo. Ahora bueno, imagínate, ¿qué tal que el trío son tú, una morra bien buena y un vato bien bueno? Sí. Dices, ah, yo los veo. Yo los veo. Sí, o sea, yo voy a estar aquí con la cámara, me lo voy a jalar, no lo voy a ver. O que el vato saque la de babo y tú así. Imagínate, güey. Tú traigas un pinche chile morrón ahí. Y que la morra, a ver, sáquensela a las dos. Dices, no, yo ahorita no puedo. A ver, y que la morra, me lo voy a poner acá. Y que no, la, no, la tuya no. Así, la de este vato metiéndolo. Sí, no, no. Y la de ella le está pegando en toda la cara y sí. Tú nada más le estás pegando en el hoyuelo del cachete. Que tú le dices, yo no podría, güey. Pedí en Uber Eats una ensalada, yo aquí los veo y la chingada. Ahora imagínate que tú estás acá intentando hacer tu cham. Uh-huh. Y de repente escuchas, ¡ay, Dios, pinche madre! Y la vieja grita y grita y tú así como que... Sí, güey. Si hay que ser muy seguro para hacer eso. Sí. Yo creo que mujer, hombre y mujer todavía pues puede decir, ¡ay, pues es lo que hay! Sí. Las dos pueden decir, ¡chinga, pues es lo que nos tocó! ¿Es lo que nos tocó? Démosle. Y si pueden no, entrar y echarse la mano. Sí, se echan la mano. Y es muy bonito. ¿Eh? Ahí aplaudes, echas porras. ¡Échale, compadre! Digo, ¡échale, compadre! ¡Échale, compadre! ¿Cómo era? ¿Te acuerdas de aquella fiesta de senadores o no sé qué que llevaron putas? Hola, vino. Y había una teibolera, estaban grabando. Y una de ellas estaba bailando con algún político. Y una de las morras escucha que grita como, ¡échale, Yasmín! Algo así. Ajá. ¿No te acuerdas? Échale porras. Sí, pero el nombre de la teibolera, a ver si alguien se lo sabe y me lo pone en el chat, porfa. Perdón. Mándale el video. Franco, ¿ya jugaste tus partidas de clasificación de Overwatch? Rafael, sí. Curiosamente, la gente que está jugando Overwatch 2, me pasó esto, compadre. Overwatch. Hay tres tipos de juego en el Overwatch. O tres tipos de personaje que puedes escoger. Déjame irme, porque lo escucho mucho. Es que acaba de salir el 2, por eso. Ok, Overwatch. Bueno, hay tres posiciones, por así decirlo. Ajá. El DPS, que es como tu delantero. Ok. Es daño por segundo, es el güey que ataca. Ok. Ok. Tienes uno que se llama tanque. Este es Overwatch. Sí, señor. Ese okay. Es el uno. Tienes el tanque, que es más grandote, tiene más vida y recibe los putazos. A veces traen escudo, a veces tienen ciertas funciones de tanque que son necesarias, ¿no? Y tienes a los healers o soporte, los güeyes que te curan. Ok. Pueden curar el daño recibido de los aliados. Yo en el Overwatch 1 era platino en haz de cuenta que es bronce, plata, oro, platino. Platino y, era la verga. Siguen otros dos, que son su puta madre y Dios. Sí. Y top 500, un pedazo. Yo era como curador, como healer, era platino. Como tanque, era platino. Y como DPS, el delantero, era plata. O sea, no tenías tanta fuerza. No, plata tirándole a bronce. A la verga. Pero en este Overwatch 2, estoy en el nivel más alto de mi vida
Hello. En DPS, estoy en oro 1, es oro 1, 2, 3, 4, 5. No puedo subir de ahí. Pero en healer y tanque, voy muy mal. O sea, eres bueno para atacar, pero no ya. Te puedes curar tan rápido. Ya no curo a mis amigos como antes, ya no soy buen tanque, no sé qué me pasó. ¿Pero hay que de jugar o qué? Sí, o sea, juegas y partidas competitivas y vas subiendo de rango. Está chido. ¿Es de PC? ¿Es de? Sí. Es que no tengo comprarme la PC. Pero también es de consola, ¿eh? Sí. Y vale la pena. Overwatch. El chavo sería indígena, dice Carlos Ramos. Y lo interpretaría Tenoch Huerta, ¿sí? Qué hijo de puta. Luis David Franco, te mencionaron en un podcast de historia donde hablaron de la historia de la comedia. Mándenme el clip, qué chido. Saludos a los que han hablado de eso. Saludos desde Matamoros, Tamaulipas. Mándenme un 50 balazos y dos Padre Nuestros. 50 balazos y dos Padre Nuestros. Franco, es imprudente, pero agradezco que vengas a tenerme el Colorado. Y ahí vamos a estar. Me gustaría saber si viene Hermanos de Leche a Colorado, Denver, Colorado. Como dijo el carro. No, yo creo que se esperen a que... Vénganse, güey. Apenas estamos empezando a hacer cagadas. Ya quieren... A doña Florinda se la pichoneaba el profesor y tenía un esposo que era marinero. Sí, de su vida. ¿Sí? Bueno, Ahí te va un pedo que traigo yo muy cabrón. Perdóname. Échale Montana. Era el grito. Gracias, Francisco ¿Qué Javier. ¿Qué es Échale Montana? No, a ver, déjame te lo busco, güey. A ver si... ¿Crees que esté en TikTok? ¿Puedo ver TikTok si estamos transmitiendo? A ver. Échale Montana. Es algo de... Ah, me siento viejo, güey, no sé. No, nada. Nada que ver, déjame. Chingada madre, es que están bailando acá las putas, güey. De repente se oye, ¡échale, Montana! Ah, se llamaba Montana la bailarina, güey. O Ánimo Montana, algo chúpele así. ¡Chúpele bonito! Agárrese bien. Chavo del 8 Millennial. Fíjate. Centennial, perdón. Te voy a... Una onda muy cabrona que alguna vez hice como que esa teoría. El Chavo del 8, para mí... Muchos lo veían como el niño pobre de lugar. Pero yo siempre, no lo tomen a mal, pero siempre yo lo vi como el vendedor de drogas. ¿Por qué? El dealer. ¿Por qué lo veía así a ese güey? Porque el vato vivía en un bote, nunca le cobraban la renta y el vato nadie le decía nada, güey. Era como que, déjalo ahí. Oye. Ahora, ¿te puedo pedir algo y no me mandas? Sin champiñón, pareno. ¿Quieres que me regales tantito queso feta? Claro que sí, lo quieres aparte. Por dos. Claro que sí, se los doy ahorita. ¿Los puedo retirar? Sí. Por favor. Con gusto. Se mamaron, ¿eh? Está que sí. Muy rica, güey. Lo más rico que pueden encontrar ahorita. Sí, no, sí se mamaron. Te la traigo un poquito más de quesito. Muchas gracias, hermano, muchas para gracias. Para servirles, ya saben, con mucho corazón. La Wicca del 71. Por cierto, compadre. ¿No te daba morbo cuántos departamentos había? Había más de 71, o al menos había 71. La bruja del 71. Ahora, el chavo tenía depa, güey. Sí, güey, vivía en el 8. En el 8, pero eso sí también me creía mucho conflicto porque el vato vivía en el chavo del 8. ¿Quién vivía en el 8? O sea... Nunca salió el depa. Es lo que te digo, a lo mejor tenía la gente ya amarrada o la verga. Es que estaba el frente de la vecindad y luego donde estaba la fuente. Sí, que era el otro lado. Y eran el de... A ver, sin ver en Google, perros, ¿eh? Sin ver en Google, esto va para todos los presentes. ¿Estamos? Sí. No se vale googlear, cabrones. Voy a confiar en ustedes en el chat. Y no se vale googlear Animaniacs, Rachel, Yami. Ay. ¿Qué departamento era el de Don Ramón? El 12. Yo no tengo ni puta idea. El 17. 17, 12. No recuerdo. 14. El de Don Ramón era este de aquí. Ajá. El de la bruja 71 era al lado del de Ramón y luego el de Florinda al lado de... Sí. Ajá. Y luego arriba subió la escalera arriba, vivía Jaimito. Jaimito. Sí. De este lado no sé quién en vergas vivía. César, acá. 43, 14, 12, 72, dice la raza. 14, están diciendo todos. Ahora a ver, señores Animaniacs, podemos googlear, porque ahí te va, ¿qué número de departamento era el de la doña Florinda? Tampoco me acuerdo, ¿eh? O sea, yo no tengo ni puta de clase. ¿Cuál? Departamento 72 de Don Ramón. ¿72 el de quién? ¿Don Ramón? De Don Ramón. Don Ramón viene de 72. ¡A la madre! 14 es el de Kiko. Gracias. El pinche vato que era el dueño de la pinche vecindad.
tenía dislexia, güey. O sea, sí. Ese güey traía, a ver, ¿por qué no metemos uno, dos? Nada, nada, métele el 72, el 4, la 14, verga. 14. Por mí, digo, señor. No, ahora, el dueño de la vecindad era. Era el Barriga. ¿Eh? Jaimito en el 23. Gracias, oye, Rachel. El dueño de la vecindad era el pinche don Barriga. No sé. Porque estás de acuerdo que a lo mejor el señor Barriga era madrina, güey. Sí. A lo mejor era el que mandaban a cobrar, güey, no sabemos, güey. Porque dicen que sí era el dueño de todo, o era el dueño nomás del depa. Pero dicen algunos que sí cambia de numeración de repente los departamentos. Pura. Yo la verdad es que no me acuerdo, no me acuerdo de ninguno. Ahora, ¿te acuerdas de los depas por dentro, güey? Estaban bien jodidos, güey. Entonces, sala, comedor, y era un cuarto, güey. Vamos a hacer un cuarto, güey. O sea, así está. Sala, comedor y cocina. De hecho, el de don Ramón. Yo nunca vi el cuarto de la chilindrina. A lo mejor sí había, ¿verdad? También habrá alguna imagen de adentro del cosa más del barril del Chavo que había. Foco, peróxido, que había. Algo, a lo mejor era como la bolsa de Barney, güey. Compadre, tienes que probar esto. Ya estoy en eso, güey. Está bien caliente, me quemé los hocico. Está. La bruja del 79, usted salía, sí sale su depa por dentro. Sí, cuando la de otro gato. No. El de otro gato. ¿No te acuerdas de eso? No. Que dicen, ¿qué se oyó? Y dicen, ha sido un gato. Y luego hacen ruido otra vez. ¿Qué se oyó? Y dice el chavo, otro gato. Che, chavo, era un imbécil. ¿Sí, cuando, perdóname, JRA, cuando le daba varicela a la chilindrina, sí aparece su habitación. Okay. Y don Ramón dormía en el sofá, dice Henry. Ah, se mamaron. Ah, sí, sería estar muy feo que durmieran juntos, ¿no? Uh-huh. Oye, en la otra vecindad del otro lado donde estaba la fuente, había otros cuartos. ¿Quién vivía ahí, güey? No, pero lo que tú sería que pasaban. Gente, de repente metían extras, ¿no? Ahí metían. Está muy bueno esto, ¿eh? Está muy bueno, ¿eh? Y con el queso jeta. Con el queso jeta. Dice Gabriel Samir, eran tres patios. En un episodio sale el tercer patio y ahí está el departamento 8. A ver, lo del departamento 8 se lo inventaron cuando el Chavo del 8 deja de salir en el canal 8 y se van para Televisa. Ah. Entonces, para no cambiar el nombre, dicen vive en el departamento 8. Pero originalmente era porque salía en el canal 8. El Chavo del 8. Esa sí me la sabía. Pero nunca, Hurtado, nunca sale el depa del Chavo, ¿eh? No. Ni tampoco, ¿cómo se llama? Siempre lo interrumpí, y yo vi un departamento y me contaba con quién, y donde iba a decir, yo lo interrumpí. Es cierto. Una nalguita me manda mensaje, si sale a la habitación de la chilindrina, se avientan el chiste, está en la cama con 40 de temperatura, obviamente. Que en ese entonces nadie decía nada, pero ahorita, ¿no? Como era el del Chapiete, dice, ¿qué prefiere? ¿Cosa? Prefiero dos de 14, que dijo una vez en un chiste. Eso fue en la mesa, los caballeros de la mesa, los genios de la mesa redonda. Ajá. Bueno, hay un chiste muy tonto, pero muy bonito, porque aquí en México, raza, al pegamento antes se le decía cola. Sí. De hecho, estaba la cola loca. Cola loca. Que así le dicen también a las putas, pero bueno. Pero al pegamento se le decía cola. Entonces, en una ocasión, don Ramón está trabajando acá de carpintero y tiene pegamento o cola. Y le dice al chavo que le ayude, que le mene la cola, ¿no? Y creo que le va a dar no sé cuántos centavos o un peso, no sé. Y le dice el chavo al Kiko, don Ramón le está dando tanto dinero al que le mueva la cola. Y está don Ramón acá agachado y llega Kiko y le menea así el culo. Digo, mi dinero. No mames. Qué hijo de puta. Y ahorita pues también das dinero porque te muevan la cola. Te mueven la cola. Hablando de shows que se van a hacer en Estados Unidos. Charleston, West Virginia. Nos vemos el viernes 28 de julio en el Charleston Municipio Auditorium. Boletos en eventosync.net. Tengo que confesarles algo, raza. Venga. Cuando planeamos la gira por Estados Unidos, yo les pedí desde hace unos años a la agencia que me representa, que es Eventos,
Les dije, a ver, yo por mí voy a todos lados, pero ya no experimentemos, por favor. Uh-huh. O sea, vamos a lugares a los que ya fuimos. Uh-huh. Porque de repente me dicen, ¿qué te parece ir a Big Dicks, Nueva Jersey? Y no sabemos cómo nos va a ir, ¿no? Hijo de la verga, hijo de... Ah, sí, no. Entonces, lugares que ya hemos ido. Y no metimos nuevas plazas este año, a petición de un servidor. Solo metimos una. Charleston, West Virginia. Ellos escogieron la ciudad, yo escogí el estado. Yo solo les pedí que quería ir a West Virginia a dar show. ¿Por? Nada más para en el escenario cantar la rola de Country Road. Nada más, güey. ¿Cuál es la de? La de Almost Heaven, West Virginia. Virginia. Sí, el coro de las series. Country Road, take me home. Nada más por eso vamos a dar show en West Virginia. Yo no sé si vaya a haber gente. No sé si hay mexicanos en West Virginia. Pero ya vimos que con 100 güeyes que haya podemos hacer el show. Claro. Güey. Vamos a cantar Country Roads y todo chido. Hay mexicanos en todos lados. Sí. O sea, yo me di cuenta, acompañando a Franco a su gira, ¿qué decías tú? ¿Qué vergas va a haber que mexicanos de repente a la vez? Un chingo, güey. All the brown, bony, brown. And a beer, beer, and a beer, beer. And a rum, rum. Pero sí, este... Discúlpenme, si escucha de la verga mi movida. Si eres de Monterrey, vayan a Guayabo. Qué rico el menú de 14 de febrero. Y saludos especiales a toda la gente que no va a pasar solo el 14 de febrero. Que va a poder estar con su pareja. Qué chido, güey. Sí, a mí, digo, yo estamos hablando chavo, pero alguna vez pasé el 14 de febrero solo y se siente la chingada que todos tus camaradas en Facebook suban fotos con la vieja, güey. Y tú, Rachel. Saludos, Rachel. Saludos, Rachel. Que estás con un lubricante. Pero no, Rachel, por gente como tú se le agregó Día del Amor y la Amistad. Ah, ok. Todo bien, todo bien. Pero te digo una cosa, compadre. La gente ahorita es más mierda, güey. Porque antes, pues sí, salías al parque y veías al señor con las flores y con el globo. Y ahorita no, güey. Ahorita te restregan en la puta cara en Facebook, en Instagram, que son felices. Me cagan esos güeyes que suben fotos con la vieja sabiendo que le metes tus putazos a la vieja, güey. O que la vieja se está cogiendo al vato al gimnasio. Y te amo, eres todo lo que me... Déjense de mamada. O sea, no hay pareja perfecta. Joder, el vato, estoy mal, güey. Perdóname. Sí, perdón. Pero... Próximo martes, de hecho, va a ser 14 de febrero, compadre. Uh-huh. Nos va a tocar estar aquí. Uh-huh. Hay de dos piñas. Uh-huh. O hacemos un Domadoras 4. Uh-huh. O hacemos un especial de Día del Amor y la Amistad. ¿Tú qué tú quieres? Por favor. Es tu decisión. Ahorita hablo ya. Primero pedimos permiso. Por eso te digo, yo lo voy a vivir de 14 de febrero mejor de amistad. Totalmente de acuerdo. Y no vayan a moteles, no vayan a moteles este 14 de febrero, son 2 horas de fila. Como si fueras a Estados Unidos en un Black Friday. Oye, yo no me acordaba de esto. En la vecindad también vivía la tía de la Popis, dice Angélica María, que a don Ramón le gustaba. Uh-huh. A ver, sí. ¿Cómo? Que había una tía de la Popis. Sí, es cierto. Ah, sí. ¿Pati? Uh-huh. ¿La mamá de Patty era hermana de Doña Florinda? No, no, no. La tía de Popis es Doña Florinda. Sí. No, se equivocó. No. Sí, cierto, Doña Florinda era la tía de la Popis. Había una niña bien bonita, que le gustó, Patty, que le gustaba al chavo. Y la mamá le gustaba a Don Y la Ramón. Mamá está guapa, güey. Estaba bien Ricarda. ¿Quién dijo que... eso? No, pinche, güey. Pinche ¿Quién dijo estaba bien Ricarda? Fer Reyes. Te me lavas los hocico con jabón. ¿Qué es eso? Estaba bien Ricarda. Pinche Fer Reyes. No, se fue a lavar la boca el hijo de puta. Oye, Fer Reyes dijo, estaba bien Ricarda. Me imagino unos tostitos con cuerito, güey. Estaba bien Ricarda, güey. Te van a engañar, güey. Güey, la última vez que había escuchado una expresión parecida, chécate la barba, compadrito. Perdón, oye, perdón. Fue un compadre, güey. Veces que estás bien a gusto. Uh-huh. Ya ves que te dicen, tráeme una piedrita para ponerme en el zapato porque no viene a gusto. Este güey, cuando le fumaba, decía, ah, qué Ricardo que no vino.
¿Qué Ricardo que no vino? ¿Qué Ricardo que no vino? Ahorita que escuché a este insolente. No, es que ese de Ricardo, ese señor que trae tres plumas aquí en la bolsa y se faja y trae un celular por fuera y luego pasa una señora así, está en la escuela, en la asamblea, y es el papá de una niña, de un morrillo. ¡Qué Ricardo estaba la profesora! Hombre, pinche viejo cochino asqueroso, güey. Viejo mole. Ay, güey. El queso feta, no les han dado, ¿verdad? Está pasado de ver. Oye, había otra. La vecindad del Chavo, ¿te acuerdas que pasaba, salías y afuera era? Era calle. Era sí. Calle, pero como, yo me lo imaginaba como el centro histórico, güey. Sin pedo, sí. Sí, cerquita de la Alameda o el Zócalo. El Zócalo, así como que estaba ahí Café Tacuba o algo así. Si nos lo pasamos para acá, yo lo sigo pensando que si fuera como la Roma, güey. Algún parque ahí cerca. Porque se veía, no sé, o sea, aunque se veía naco, para mí se me hacía bonito. Bueno, bien. Ya me regresé. Se veía como que en el centro de la Ciudad de México. O sea, ojete no estaba. No, pero está peligrosito, ¿no? Estaba peligroso, ¿verdad? Sí. A mí siempre, te voy a decir una cosa, yo no fui tan... Pues estaba muy morro cuando veía, pero a mí siempre se me hizo muy guapo esta morra, la que le gustaba el Chavo. La Pati. Y te digo que después sacaron un video de la señora ya grande y todavía estaba bonita, sí, la señora, o sea, todavía... Pues estaba bonita, como que era la actricita así bonita de esos tiempos de los 80s, 70s. Creo que vi un reportaje en el que... Una de las Patis, porque hubo varias, que decía que ella no quiso seguirle. Ah, hubo varias Patis. El que dijo, no, es que... Pero hubo una que funcionó mejor. Y don Roberto en paz descanse le dijo, ¿qué once? Quédate, te escribo más diálogos, te da más lana, te voy a coger. Ok. De que doña Florinda se vaya. Y se quedó. No quiso. Dijo que... Algo así recuerdo que alguien en la calle la reconoció. Como que no mames, tú eres la que salió en el Chavo del Ocho. Y se paniqueó, como que dijo, esto no es lo mío. Órale. Sí. ¿Qué cosa, no? Pero lo dijeron, o sea, salió en la tele así. Dio una entrevista. Alguien por ahí, hágame segunda, estoy seguro que lo leí. En la escuela del Chavo había una niña que era la más inteligente, pero daba las respuestas hablando bien paisa y en posición de firmes. A la ver, me acuerdo. Es cierto. ¿Cómo se llamaba Derek? ¿Tú sabes quién es? No me acuerdo, tenía pelo así bien cortito. Pelo, sí, cierto. Que... Y, ajá, sí. ¿Por qué apuntaste a Derek, Chucho? Porque parece una enciclopedia del programa. Ah, ok. Yo pensé que ibas a decir, se parecía a Derek, un pedo así, güey. O sea. También. Oye, el Derek, no, es que mucho tiempo estuve yo en un reclusorio y... Y ahí veíamos el Chavo. La tía de Patty se llamaba Gloria. El Jar 17.000 entrevista, gracias. Somos tú y yo contra el mundo, hermano. Oye. Don Ramón me dice yo, no, este güey va más retrasado. Patty, voy a poner Patty la cabezona. No. ¿Por qué puso Marta Vela? Los animales que comen carne se llaman carnívoros. Los que comen se llaman insectos, se llaman insectívoros. Chavo y Kiko dijeron eso. Ah. No. Está guapita. Tú insistes. Mira, sale Regina otra. Regina Torné, dice José Luis Álvarez. Sale otra, así, güey. Sí, es que hubo dos o tres Patis, güey. Mira, esta es la otra Pati. Y mira, lo que te decía, digo, esto es que no se lo estoy mandando al público. Ya está maciza la señora. Está. Y sigue estando Ricardo. La otra. Pinche. Arrabalero este. Pinche pedazo. Pati, no, pero sí, ¿eh? Era. ¿Cómo? Malicha. ¿Quién? La niña inteligente que se paró. A ver, otra vez. Malicha. Era la Firmes. Malicha. Chavo del Ocho. ¡Ah! Se mamó, güey. ¿Sabes quién era? Esta actriz, güey. Ay, ya estoy de la verga, compadre. Güey, sí sé quién era. María Luisa Alcalá. Es cierto, era María. Me suena. Sí, mira, aquí está. Es ella, güey. María Luisa Alcalá, ¿te acuerdas? Ella salía con Cándido Pérez. Ya, la sirvienta. Era la sirvienta, güey. Bien. Se mamaron, güey. Qué pinche...
es que sí, es gente que sí veía al Chavo del 8. Pero oye, fíjate qué cosa, güey. Imagínate que eres María Luisa Alcalá y te invitan a ser parte del Chavo del 8 y luego tu personaje, ¿no? Porque nada, esa ya no volvió. Ya no pelearon, ya no pelearon. Pero la vida da revanchas como el fútbol. Ajá. Y entra a Doctor Cándido Pérez. Sí. Que, a ver, no tuvo el mismo impacto que... Pero le fue muy bien. O sea, varios años estuvieron al aire, ¿no? Mira, veo... Fíjate, está Kiko, el Chavo, la Popis, Ñoño, la Pati, la Cabezona, la Mahuicha, o esa, ¿lo qué? Malicha. Odines, pero aquí había otra, güey. Había otra niña. Otra morrilla. Es que de repente había extras, ¿eh? Sí, demasiado. De repente metían ahí un güey acá de barba y la madre. O sea, que es tú, qué pedo. Sí, siempre. Elizabeth. ¿Cómo? Elizabeth. ¿Quién es Elizabeth? Perdóname. Pues es que esa sí es la que contestaba como filmes. Era Marta Zabaleta. Marta Zabaleta. A ver. Ah, cabrón. ¿Tú no eras Malicha? No, se llamaba Elizabeth. A ver. Elizabeth. Y si me dicen los vatos que conocen al Chavo, sí, está de la verga, me parecía vato, güey. Parecía el Caballo Rojas. había un vato que adelante de este. Perdóname. Malicha no era la inteligente, dice Slider. Era la ahijada de Don Ramón. Cuando se va a la Chilindrina, la meten a ella. Regresa María Antonieta y a chingar a su madre Malicha. Ay, pobrecita. Pues sí. Había una morra delante de Godínez, güey. De un vato de amarillo. Ahorita lo estoy buscando. Ah, cabrón. A ver. Porque era un vato así que parecía hippie, güey, así de amarillo. Y de ya, marihuanazo. Voy a dar con él. ¿Cómo puedo poner? Ah, la verga. Salón del Chavo del 8. Mira, güey. A ver, ¿dónde está? Mira, aquí había un vato era. Que nadie sabía quién era. Este era como te digo, los que metían de repente. Este no sabemos quién era, no era Godín. Sí, no. Pero yo una vez me acuerdo que sí metieron mucho un güey de amarillo. Que era como hippie. ¿Sabes qué me llama la atención? Mira, aquí había un jotito. Este era un jotito. Mm-hmm. Era un jotito. En uno, la Popis originalmente hablaba así. Sí. Pero cuenta Don Roberto, en paz descanse, que una persona le dijo, oye, que hijo de puta. La estás haciendo menos. Mi niña habla así y se agüitó porque en la escuela le dicen, hablas como la Popis. Ajá. Y le quitó eso. Le quitó la Popis dejó de hablar así. Ya hablaba bien verga. Pero a la niña le siguieron diciendo que no hablaba así. Le diga, aunque deje de hablar así la Popis, tú eres sigue la pinche. Sigue siendo tú la mierda. ¿Sí? No, pero sí, es que el bullying sí pega. En aquel entonces, sí. Pero ahora, ¿sabes qué me da la atención? Entonces, ¿por qué no quitó a Ñoño? Que todos los gordos nos decían Ñoño, chinguen a su madre. Y Capulina. Sí. ¿Sabes qué le faltó a la escuelita del Chavo? Un gandul. ¿Sabes quién era el gandul, pero no estaba en la escuelita del Chavo? Era Vulgarcito, que estaba en la Carolina de Ambrosio. En la Carolina de Ambrosio. Era el de, te traigo. Ese era el gandul, pero sí faltaba... Qué belleza ese hijo de puta, porque mucho de su texto era improvisado. Sí, güey. Entonces un día la pájara Peggy, perdón que nos cambiamos de programa. Sí, pero esa es la escuela. Está haciendo un poema sobre las aves. Y está, las aves son hermosas, las aves son no sé qué. Y se le olvida y dice, las aves. Y llega este güey y lo empuja, las aves o no las aves. Empezaba a tirar cabezas. Te traigo. Hay una escena, digo, cambiando ese nomás rapidito, que Gualberto Castro, no sé si era el que estaba de maestro. No era Lechuga. No, era, creo que era Gualberto, si no me equivoco. Y este güey lo empuja al maestro y se cae en vivo, güey. Se mete un vergazo y está Chabelo de niño, güey. Y están cagados de risa, no cortaron, siguieron con la grabación. Y el vato se sale y le dicen, lárgate del salón. Y se sale y era, y acuérdate que eran las paredes hacia los lados. Se sale el vulgarcito y a la pájara Peggy se mete por enfrente del estudio y le mete un vergazo, güey. No, güey. Un amigo que mi compadre Morocco lo vimos, estábamos cagados de risa, güey. Que le digo, estaban muy adelantados a su época esos culeros. Totalmente de acuerdo. Aunque se lo llevó la verdad. Ay, claro. A ver, voy a leerlo para que comas, compadre. Julián Esteban Martínez Vergara. Dice, saludos, jueves pueden
El jueves puedo conocer a Franco en Medellín. Pude conocer a Franco en Medellín, pero... No es cierto. Espero que haya gustado los borrachitos. ¿Qué son los borrachitos? O sea, gente que anda borracha ahí. Unos güeyes que me cogí. Se me echó unos borrachitos. Kaylee Melquiades. Un defense para Javier Galindo, que se quiere ir a mimir. Tenemos un 12 en la nevera. Mámenselo. Y también el 12. ¡Defense! Jacobo M. dice, mole, te puedo mandar un ay medio metro. ¡Ay, medio metro! El baile del cabeceo. Así, vaya. Hermano, se le, bueno, se le subió el medio metro. El Tronchas, Franco, ¿cuándo show en Guerrero? Hace mucho que no sé Guerrero, ¿eh? Acapulco, ¿no? Próximo año. Edgar Ramírez, a little bit everything. Consejo, no puedo dejar la puñeta. ¿Qué puedo hacer? No la dejes. La puñeta, yo creo que ojalá que siempre esté a tu lado. Yo prefiero que la raza se la jale a que ande violando, violando, acosando o silbándole a las viejas. Mm. Puñetón. Puñetón, a dormir, te relajas. Mira, te voy a decir algo muy sabio que conocí yo de muy morro. Fue un table y yo era un table muy barato. La entrada estaba en 10 pesos. Imagínate lo que, wow, había, lo que había dentro, ¿eh? Dices que quiero una coca, sí, o ir a un table. Yo pensé que venían barbacoa de borrego. Había labio y todo. Bueno, y me decía, con todo respeto a las señoritas que están aquí, pero me decía, y digo, las que nos están viendo, era un albañil y me decía, yo vi que traía una cerveza de media, que en aquel entonces costaba 10 pesos. Y él llevaba 20 pesos gastados, la entrada y la chela. Entonces yo vi que no le tomaba mucho. Con todo respeto a los señores que están aquí, en aquel en esos tables se acostumbraba a meter tus dedos a ranuras. Se te acercaba y metías dedos a ranuras, ¿ok? Entonces, este niño le dije, oye, güey, llevas media hora con una hora con la cerveza y no te has acabado. Y dice, mira, compadre, me gasté 10 pesos. Sí, me mala gasté. Cheve. La entrada, me la cheve 20. Yo, sí, yo llevaba como 300, 400 pesos ahí. No estaba casado. Y así me lo dijo, compadre, y haz de cuenta que entró, eso me entró aquí y se escuchó adentro. Where the sunshine, where. O sea, cambió mi mundo. Dijo, llámame burro. Así me dijo. Me echó la cheve, llámame burro. Ahorita llego a mi casa. ¿Y lo llamaste burro? Y lo llamaste burro. Porque se acercó ahí depredador y este güey, pues te dan chance que le mandara saludos a Pipo. Entonces este güey dice, ya me eché mi cerveza, llámame burro. Así me dijo. Yo, 19, 20 años, yo de que, ¿qué me está diciendo este señor? Dijo, llego a mi casa, tengo una caguama en el congelador, me la chingo, me aviento un puñetón y me duermo. ¿Cuánto me gasté? 20 pesos. Yo le dije. Y de entrada, ¿qué señor tan educado, no, siendo albaneno, que mamó burro en un table? Mamó burro. Porque cualquier otra persona le dices, oye, compadre, llevas una hora con el machete, te contesta que le valga madre, que cabrón. Valga, ¿cuánto me va a pagar o qué puto? O sea, te tocó un educado. Me tocó un güey letrado. Un güey letrado, pero sí me cambió la vida. Dije, oye, yo me gasté 400 pesos y no voy a pasármela tan chingón como no, él se la pasó mejor que tú. Entonces te digo que no dejes la chaqueta. No, saludos la chaqueta a Increment Sandwich, que el guayabo... De tutorial para hacer los carajillos. El Dincor del 57, Café no, Expreso. No, 43. Del 43. Dincor del 43, son menos números. Café Expreso. Café Expreso. Les voy a recomendar uno que ya no puedo hacer yo porque es mucho azúcar, pero es Dincor del 43, Café Expreso, Baileys, una crema irlandesa. A ver si le hacemos el carajillo con Baileys. Crema irlandesa se llama. Y échale una bola de nieve de vainilla. Pero lo revuelves y que quede así como pastosito. ¿Saben? Ale Clara, más presentaciones en México, por favor. Jorge Mejía, que la mole salude como salvadoreño. ¡Ay! 333 pernil. Franco y mole, manden un besaludo a Florence. Ahí está. Jefferson Raup dice, Franco, la melcocha son dulces a base de panela. Que ustedes le dicen piloncillo. Ah, el sí. Piloncillo ya se le dice panela. ¿Cómo? ¿En dónde se le dice panela el piloncillo? O sea, no, ahorita vine a mamarme panela. Por todo. El maní, al maní le dicen cacahuate, venía en un paquete de 12 unidades.
Juan Cerrato, mole, un saludo para mi hija Amaris Cerrato. A mí murieron. Dile que se ponga pilingas en las matemáticas. No. No, que se las ponga donde ella quiera. Se ponga las pilingas en las matemáticas, no, no va a sumar se nada. Se ponga las pilingas donde ella quiera, güey. Sí, no, no, se ponga a vender mazapanes si no quiere estudiar. Abel Alejandro Martínez Ocegueda. Saludos desde Toluca, el Estado de México, maestros. Díganle a mi madre que estoy con ella contra el Inge. Díganle a mi madre que estoy con ella contra el Inge. Hay una demanda de un terreno. Ok, ya está. Aaron López dice, bueno, bueno, Franco, les pueden dar un abrazo a la mole, espero verlos en vivo. Compadre. Comparito. Ahí estamos. Dice Necro Under, quería agradecerle que tus cabareteandos me suben el ánimo cuando ando deprimido. Te quiero. A mí me suben las vistas. A huevo. Dice Carlos Saldierna, le puse tu monólogo en el Staples Center a un afgano, dice, y explotó. No, ¡ah! Se cagó de risa y dijo al final, it's so funny. Saludos desde South Carolina. Dijo, this fucking fat boy is funny. Oh, it's so funny. Allah bahasra. Ok, ese es un mensaje para el afgano. Thank you. Thank you. Estás muy cabrón en el inglés. No, a huevo. Douglas Vera dice, un gusto poderlos ver, verlos. Espero este crossover de lo... Dice, quieren... Ya es que ha habido crossovers. Quieren hermanos de hecho, pero ya hubo un par de eses. Crossover con un par de veces, con Manríquez, sí. Con hermanos de Chocolate. ¿De Chocolate? No, ya trae. ¿La mesa antepasada? Sí, la mesa antepasada. Hay, con Hablando Huevadas. Hablando Huevadas, mamá. Esos güeyes también, cabrón. Están tan duros. Luisito, dice, Luisito Rey hizo una parodia del Chavo del Ocho y Don Ramón era el dealer. Ober Ramírez dice, Franco, sentido. ¿Pueden felicitar a mi hijo Zden? No. Hoy cumple 3 años. ¿Qué día se ¿Cómo se llama tu niño? Z-D-N, Zden. ¿Por qué hacen eso, güey? ¿Por qué chingarle la vida, güey? O sea, Zden López. Zden, sí. Saludos para el buen Zden López. ¿Qué? ¿El vato se pide a Rubio? Ah, no, no, ¿sí? No. El vato Ramírez, Zden Ramírez. Saludos para Zden Ramírez. Espero que les den regalos de cumpleaños. Que les den unos vergazos. Esto es freestyle. Dice Miguel Rubio, Franco, en Franco Escamilla Store está todo agotado. ¿Cuándo habrá más playeras? Cuando hagamos más cardio. Por eso estamos agotados. Eso, verga. Barras. Barras. Daniel Barrientos, el Chavo ni vivía en el barril. El Chavo en ocasiones dijo que Kiko, que él vivía en el departamento 8, de ahí su nombre. Saludos desde Tampico. ¿Sí? Ya lo contaron. Ya lo dijimos. Starcus, Triple X, ¿a qué playa irán los de la vecindad? Era Acapulco, ¿no? Acapulco. Pero ahora, si se grabara ahorita... A ver. Tulum. Uy, mamadores. Sí, serían Tulum. Ok, sí veo a Don Ramón haciendo el ritual del sapo. O Puerto Vallarta. Vallarta. ¿Mazatlán? Mazatlán. Está de moda ahorita, ¿no? Está de moda ir a Mazatlán, Onaki. Pero bueno, tiempo. Cuando los del Chavo del Ocho fueron a Acapulco, fue cuando Acapulco era la playa. Que iba a Luis Miguel. Sí. Ahorita, según yo, la última década era Cancún. Pero como se puso medio violento, no sé cuál sea la playa nice ahorita. Niñas. Tulum, ¿no? ¿Cuál es la playa nice? Es Tulum. Bacalar. No, Bacalar no es playa. Es... ¿Eh? ¿Mónaco? No, estamos hablando de México. ¿Playa mexicana? Ah, Tulum. ¿Sí? Tulum. Tulum ahorita lo... ¿Qué? ¿Bacalar qué es eso? Bacalar no es que no es playa. Es como... Está pegado a la playa, pero es como una zona de lagos. Ah. Lagunas. En Jalisco. Una laguna con cenotes. Mm. Yo ya fui y está con madre. ¿Nadaste en los cenotes? En los cenotes y se encabró mi hija. Acapulco se ¿Otra pone vez? Otra vez. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno por el güey que compró los terrenos ahí. Ándale. Dice Miguel Gárdenas, dice, hay un juego de terror del Chavo del Ocho donde se da una idea de cómo era el departamento por dentro. Supuestamente el señor Barriga mató a todos. ¡A la madre! ¿Quién lo hizo? Pincho gatos locos. Mike Jiménez dice, ¿cómo le dirán a la garrotera en la nueva versión? ¿Quién era la garrotera? Ah. Ahora dirían... Se le pasaron las cacharadas. No, yo siento que el Chavo del Ocho tendría déficit de atención. Ansiedad. Y trastorno bipolar. Sí. Sí, sí, las nuevas garroteras y la chiquitolina sería ansiedad, déficit de atención. Sí. No soy tú, soy yo. Sí, no, Yoño sería depresivo. Depresivo, sí. Tendría que haber mucho la depresión. Y yo creo que sería el... Te felicito que bien actúas. O sea, sería...
Cuando leía la garrotera al chavo le pondrían ese chaquil, donde se va cayendo. Es que es la garrotera, güey. ¿A qué jugarían? Porque cuando jugaban Kiko y el chavo al fútbol, por ejemplo, él era Borja. ¿Te acuerdas? Sí. Y que yo era Borja. No sé qué. ¿A qué jugarían ahora? Pues si jugaran fútbol, el chavo sería... ¿Jugarían fútbol para Chicharito empezar? De la Big League, así. Ok. En la Big League. Yo soy Ibai, pero él no juega. Pero yo... Qué buen punto, güey. ¿Quién de ellos sería streamer? Yo digo que el que tenía lana para ser streamer era Kiko. Kiko, Ñoño. Ñoño sería el Ibai. Sí. Saludos a Ibai. Y a lo mejor la Patty ya se hubiera puesto chichis y streamearía. Se me traería con madre. ¿Quién de todos ellos tiene OnlyFans? La ¿cómo se llama la que le gusta al chavo? La Patty. La mamá de la Patty. Y Patty. Patty, la niña. No, güey. No, y Chilindrina no tendría OnlyFans, pero siento que Chilindrina fuera tiktokera. Ok. Fuera tiktokera. El baile del chavito. Tiktokera raza. Sí. La tiktokera mamona sería la Popis. La Popis sería tiktokera mamona de que te habla de que yo y mi esposo vivimos en una camper. No. No, ¿sabes qué tipo de tiktoker me caga? Venga. Pero me... De feca. ¡Caga! A ver, ya hemos dicho que aborrezco al... Así. ¿Sabes qué aborrezco yo? ¡Chinga tu madre! Ok, bueno. La música te lee... Sí. ¿Y qué dice? Cosas que no... El mundo no debería ver... ¿Quién dijo, puñetas? Tú eres un güey que vives en tu cuarto de tu mamá. Sí. ¿Y por qué? No tienes cosas que el mundo idea. Nunca debería ver. ¡Cállate! ¡Chingas a tu puta madre! Los Rockefeller es el pinche huerco pendejo. Límpiate el culo. Próximo güey que va a decir eso, pongan en los comentarios. Dice Franco que chingues a tu puta madre. Gracias. No. Bueno, pero bueno. Él me caga, ¿ok? Pero en mujer hay una que no soporto, cabrón. Así, no hay queso que me haga soportarla. Ok. Por panzona, ¿ok? Uh-huh. Bueno. La queso. La morra que dice cosas como... Me caga ir a la tienda y que me empiecen a hablar en inglés. Y cuando les digo, pero hablo español, me digan, ay, perdóname, pensé que eras extranjera. Chingas a tu perra, asquerosa, bigotona y puta madre. ¿Ok? Nadie cree que eres extranjera. Es mentira. Nadie. Es mentira. Ni tu puta madre que se cogió a no sabe a quién y por eso te dice que eres extranjera, porque no tiene idea quién eras tu papá. Y te mintió con... Eres como la pinche, como Kiko, pero en mujer. Sí. Te dijeron que tu papá es marinero y que era chingón. No. Eres hija probablemente de algún albañil, mijita. Uh-huh. Y se chingó. También hay mexicanos de piel blanca. Sí. Ubícate a la mierda. Pero es que me hablan y... Me juro. Sí, no, hombre. Chingas a tu madre. No hablo francés, pendejo. No. ¿Sabes qué? Me cagan... Me gusta verlas, pero me cagan... Hay una... ya me hice saber quién es. Que hay una rolas de una argentina que me gusta como guache, que quién y esa. La sí, esa. Toda la Joaquín. Así se llama. La ex de Papo. ¿Sí? Me estás jodiendo. La morra es argentina. La Joaquín. Sí, freestylera. ¿Sí? Ella se ha hecho muy. Prefiero cortarme la cajeta, no sé cuánto. Sí, eso. Bueno, me cagan las morras que bailan las rolas de esa morra. No sé por qué, porque todas bailan igual de que. Me gusta la guacha. Y hacen el mismo paso. Dije, güey, ¿te gusta la melcoche? Y ahí te andas sacando el pito. Y no, guárdeselo, güey. ¿Para qué andas diciendo? Sí, ¿para qué andas diciendo me gusta la guacha? Bueno, ¿sabes cuál se me hace nefasta? ¿Dónde que venga? ¡Venga, muñeco! ¡Eh! ¡Qué bárbaro! Un pequeño postrecito, pariente. Ah, chingada, ¿no tienes uno más chiquito de puro mamá? Tengo varios para repetir. No te creas, güey. Estamos chidos, güey. ¿Este qué es? Es un creme brulee, exactamente. Creme brulee. Por la parte de arriba trae un caramelito, por la parte de abajo... Cremosito, vainillita. Ay, ¿sabes cuál también tiene caramelito y cremosito? Provechito, padre. Gracias, compadre, gracias. Para servirle un provechito. ¿Serías tan amable de regalarme otra limonada, por favor? Lo que necesiten, padre, no sabes. Una otra limonada se arma. ¿Para ti, mola, necesitas algo más? No, solamente necesito un sombrero. Necesito nuevo hígado. Nuevo hígado, qué rico está, Para servirle, perena, un provecho. No, gracias. Chingale, compadre, Franco, manda menudo del guayabo para el frío hasta Chihuahua. Saludos, mole.
Cuando entra a la casa de la bruja del 71, otro gato, dice Edwin García. Estuvo genial tu aparición en Misteriores de Ramón. Muchas gracias. Thank you very much, my friend. Oye, carnal, ¿por qué le decían la bruja del 71? ¿Si era bruja? Pues porque pensaban que era bruja, no sé. Sí, ¿verdad? Es que estos güeyes sí se alucinaban que era mala, pero pues era viejita nada más, güey. Uh-huh. Pero es muy de los niños, güey. Uh-huh. Yo me acuerdo, ¿a quién le teníamos miedo? Pues siempre, de morro... ¿A quién le teníamos miedo, güey, nosotros? Le tenían miedo a la señora que vivía sola y que se te iba el balón a su casa. Y que no te lo recogía. Ah, bueno, sí. Que hacía ese árbol de mis barrios, la que me odiaba era doña Carlota, que me ponchó 1,000 pelotas. Qué bueno, mames. ¿Sabes cuál sí de plano... Dios los bendiga, güey. Nosotros salíamos a jugar fútbol enfrente, o sea, cruzando la avenida y la portería era una pared, güey. Pero, vato, ¿era una casa de alguien? Sí. Nunca nos dijeron nada, cabrón. ¿O un barandal? ¿Qué? Nunca le dijeron. Sí, pero qué aguante de esa gente. Que, oye, pelotazos en tu pared, güey, por fuera, si tú quieres, pero tú estás comiendo y ¡pam! ¡Pam! O sea, y jugábamos casi todos los días, cabrón. Y nunca la hicieron de pedo, güey. Dios los bendiga. Oye, y luego nos enteramos que la señora llevaba 7 semanas de muerta. Así chapeada, podrida la señora. Ah, el gato se llamaba Satanás, dice Jesús Fierro de la ropa del 71. Que decía Satanás y lo, ay, ñanita. Échame otro, chingue su madre. Total, ya que total, me iba a chingar. Voy a ver una vez. Hoy no comí azúcar, pues hoy. Sí, no, más tantito. Es creme brulee, ¿verdad? Creme brulee. ¿Le metiste soplete? Sí, sopleteado, bañado. ¿Qué, okay, güey? Ah, también que puedes bañar y sopletear. Oh, claro, ya. Al mismo tiempo, pero... Qué rico. No. Oye, ahí te va. El Chavo del 8, si estuviéramos ahorita, vendería licuachelas. Ok. Así te la pongo. Porque el vato vendía aguas de sabores, la que era de... El Chavo del 8 ahorita vendería licuachelas y la gatita que le gusta el mambo estaría tocando en Tepito en el supuesto licuachelas. De hecho, ahorita que hablábamos de TikToks, uh-huh, probablemente a eso jugarían. ¿A qué? A hacer TikToks. O sea, ¿sí? Estarían... Ayúdame a grabar este TikTok. Uh-huh. No sé si jugarían fútbol. No. No sé. Mira, el Chavo del 8, compadre, si ahorita estuviera en esos tiempos, estaría yendo a los TikTok Choice Awards. Ok. Y se equivocaría, no sabría leer el prompter. Eso sería el Chavo del 8 ahorita. Ok. Y lo invitarían a los que estuviste nominado, pero que sale Morocco, que no sales tú. Los Eslan. Los Eslan. Dice que salió Morocco y. Franco, Francisco Escamilla y sale Morocco. En eso estaría el Chavo del 8 invitado. A los premios así de. A esos saldría con Kuno, con Bon Pantoja, con... Habría invitados de ese tipo, ¿estás de acuerdo? Sí, o sea, saldrían en el Chavo del 8. No invitarían al Grupo Firme ni nada, invitarían a tiktokeros. En el Chavo del 8 nuevo saldrían tiktokeros. Y saldría una de las niñas es tiktokera. Yo me imagino a Don Ramón, digo, al profesor Gilberto dando clases y una niña atrás. Te pico la guacha y saca la tostacha y baila y baila. Pícame la cucaracha. No, píchame la cucaracha. Nada más confírmeme si era la ex de Papo. Doña Dubíjes, la loca de la escalera. Esa sí estaba bien ricarda, dice Pepe Novato. Cada que veo su uniceja me estremezco. Oye, Jaimito Cartero. Pero Jaimito Cartero salió después ya que creo que se fue Don Ramón, ¿no? Sí. Como que llegó el señor. Es que me quiero, no me quiero, ¿qué es ya? Quiero evitar la fatiga. No, ya, me voy a dar coma diabético. Ahora, me queda el morbo. ¿Tú crees que actualmente existiría el personaje de Ñoño? Sí, te voy a decir esto. Ahí va mi argumento, pero te escucho. Dale. Ñoño ahorita, güey, saldría un episodio donde vino a Monterrey y vino con un bariatra y se hizo la manga gástrica. Ok. Ese bariatra lo anunciaría en sus camionetas para anunciar que viene Rafita Valderrama y el de la hora pico. Y vendría Ñoño. Y fuera... Rafita Valderrama, eres una así te la mierda. Pongo, güey. Eres una mierda, güey. No, solo Rafita. Así te la pongo. Ñoño ahorita, güey. Fuera estando pero. Ñoño fuera estando pero. ¿Sabes por qué me brincaba que no? Porque todos los chistes hacia Ñoño...
eran insultos de borde. Sí. Todos. Parece balón. Entonces, alguien ya lo hubiera hecho de pedo. Sí, ya. Ahorita. Ah, es que no me parece correcto. Ándale, gracias. A ver. Cámara, gracias. Muchas gracias, cariño. ¿Tú crees que ahorita sí, le hicieran? ¿Sí te lavaste los dedos en el básquet? Te lavaste los dedos adentro. Solo espero ni se haya lavado las manos. Oye, porque ahorita, ¿tú crees que permitirían que un señor le pegara un morrillo? No, ni de pedo. ¿O qué dirían si una señora golpea a un señor? Ah, no dice nada. Ah, no, ¿verdad? Sí. Fíjate, esto está bonito, ¿eh? Perdóname. El señor Barriga, dice Víctor Bryan, estaría en Shark Tank. Buena. Sí. Saldría el chavo con el escorpión dorado, dice Ángel Santana. ¿Eh? Ahora, ¿invitarían estandoperos como personaje? Ya estuviera ahí Vallarta. Como, ajá, no creo, no le gusta al chavo. Ah, sí, cierto. ¿Qué estandoperos estarían invitados al Chavo del Ocho? ¿Se graba en Ciudad de México? Sí, se graba en Ciudad de México. Sería como un LOL. A huevo tendría que estar el DJ Irving. ¿El DJ Irving? Tendría que estar ahí. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, tendría que estar. A lo mejor. Dani Sosa. Un día la Popis. O la Chupitos. Y, no mames, la Chupitos. La Chupitos estaría ahí. ¿Haciendo qué? En el Chavo, sí. Es tía de la Cilindrina. Ok. ¿Qué es? ¿Alguna famosa chichona saldría? Sí, yo me imagino más. Kareli Ruiz. Kareli Ruiz, haciendo Ruiz estaría. De Patty. De Patty. Ok. Y que el chavo se la quiere golosear, güey. Sí, o sea, claro. La dice Patty. Y a lo mejor en un episodio, güey, Don Ramón está en el The Lonely Fans de la Patty, güey. Bueno, y vamos llega a estructurarlo. Profesor Girafales. ¿Quién sería el chavo en este colega? Chavo, o sea, los actores no podemos usar los que ya teníamos. No, no. Ok, vamos a usar nuevos actores. El que tú quieras. Yo también el que yo quiera. Señores. Porque eran señores haciéndola de niños. Bueno. O jovencitos. Para mí el Chavo del Ocho sería Alfredo Adame. No, ya sería Don Jaimito, güey. Tiene cara Alfredo Adame del Chavo del Ocho. Imagínate, pone el gorrito verde. Va. Tiene cara. Alex Tienda. Alex Tienda podría ser el Chavo del Ocho. Me figura mucho. Sí, Alex Tienda. Daniel Sosa podría ser el Chavo del Ocho. Bien. Pues Ñoño. Podría ser yo. Podría ser. No sé, compadre, porque Ñoño era medio tonto y yo no te veo haciendo ese papel. La verdad. ¿Qué tú me quieres? La verdad, compadre. La verdad. Mira, ¿a Ñoño a quién pondría de Ñoño? Babyface, dice Víctor. ¿A Babyface? De los de Vegan Fashion. Cristóbal Jiménez, el Iztaparrastra, el mejor amigo del Chavo. ¿El Iztaparrastra sabes quién sería? Godínez. En serio, a mí sí. Me encantaría lo de Don Ramón, güey, a Lalo, güey. Podría ser Lalo Don Ramón, pero no, te voy a decir quién sería Don Ramón. Johnny Beltrán, dice Andy. Johnny Beltrán sería Ñoño. Pero chingón, un Ñoño chingón. ¿Sabe? ¿O Cristian Mesa? El Chavo. El Chavo sería Cristian Mesa. Sí. Fíjate, necesitamos un Don Ramón. Don Ramón. Señor Chacal, carismático que se robe el show. Don Ramón sería el Babo, ¿no? No, está muy fuerte. No, se cogería todas ahí. A lo mejor el pito de Babo, tal vez. El pito de Babo sería Don Ramón. No, Don Ramón sería. ¿Quién? El Capi, güey. El Capi Pérez. El Capi puede ser, sí. Bien. El Capi puede ser Don Ramón. O podría ser algún güey de alguna banda de sinaloense, güey. Como que el Mimoso, un güey así que ya se retiró la chingada. El flaco así de los Recoditos, así sería Don Ramón. Morocco, puede ser Don Ramón. Oscar Burgos de Don Ramón. Dice. Don Ramón sería Oscar Burgos, güey. Sí. Sería Oscar Burgos, güey. Bien. ¿Dónde estás, güey? Se me perdió. Sí, güey, sí es cierto. Oscar Burgos sería Don Ramón. Yami Ruth la Popis, dice Rey Parra. Yami Ruth puede ser la Popis. La Chilindrina, güey. ¿A quién ponemos esa Chilindrina? A Mon Laferte. No, ¿cómo se llama la que siempre anda en México, que es cantante y que siempre la andan levantando? Flor Amargo, ¿no? No. Yo a la Bruja 71, una de las perdidas. A un transexual, o sea, esto todavía. Tiene que haber un trans. La Bruja 71 sería una de las perdidas. Imagínate, la Kimberly, la más preciosa. Papucho. Papucho, que agarra así al Capi con las chichotas, ¿sí?
¿Quién sería la Chilindrina para ti? Es que estoy pensando en una morrilla de lentes que esté cagada. ¿La Bea? Porque, ¿estás de acuerdo que la señora Marintonieta de las Nieves era una señora bonita? Sí. Pero con la caracterización chimuela, las pecas, los Dana lentes. Dana Paola. Ok. Dana Paola sería la Chilindrina. ¿Y crees que sea así graciosa? Ah, quién sabe. No, porque era muy cagada la Chilindrina, güey. La Chilindrina puede ser Dana Paola o Cuno. Imagínate con el vestido verde. Chilindrino. Chilindrino. Ahora, que si ponen a la Cholondrina. Ándale. Estamos del otro lado, güey. Profesor Gira. ¿Eh? ¿Quién es Mariana Botas? Mariana Botas. Alexa Suárez. Alexa Suárez. Sí, en esta llamada. Alexa Suárez puede ser Chilindrina. Bien, buena Chilindrina, Alexa Suárez. El profesor Girafales. Uf. Un señor alto, bigotón, fumador. No. ¿Sería el fantasma de Culiacán? No, el fantasma. ¿Quién sería don Raúl? No, el profesor Girafales. ¿Quién sería, güey? Pero me brinco uno, me gustó esto, ¿eh? Cris, doña Florinda Consuelo Duval. Ándale. Me late. Me late también. Eugenio Derbez podría ser... ¿Don Ramón Girafales? ¿O el profesor Girafales? No sé, hermano, así como estricto. No. ¿Quién sería estricto, alto? Nos falta el Don Ramón, también no. Es... Pues el Capi, el ¿no? Capi Pérez, es cierto. No, el... Fox. ¡Ándale! Presidente Fox. Fox sería la mamá de Girafales. Uy, que llegue así vestido de traje. Checo de Jaimito el cartero, dice. ¡Ándale! Con lentes rojos y con arete. ¿Quién sería? Alex Montiel, profesor Girafales. Hijo eso. No. No le queda. No Alex... veo a Alex Montiel así como de estricto. Sí, no. Ah, que tú fueras el Franco Escamilla. Pues me ponen un bigote falso, a lo mejor. Sí. Torero, alto. Ajá, la verga. Pero no me veo así de... Mira, traerle este ramo. Mira, Consuelo Duval, te voy a dejar caer toda la... Sí, te voy a dejar toda la riata. Toda la moñangonga. Toda la girañonga. Andrea, ¿cómo se llama? Legarreta. Sería Doña Florinda y Don Girafales sería el Negro Araiza. Ah, no. O Eric Ruiz, su esposo, ¿no? Sí. ¿Quién nos falta? Ay. ¿Quién nos falta? ¡Kiko! ¡Kiko! Un cachetón chistoso y que a veces te caiga bien, a veces te caiga mal. ¿Kiko sería...? No, güey. No, güey. Tú serías un gran Kiko, güey. Sí, pero un Kiko mierda, güey. Pinche Kiko. Kiko alterado. Yo sería Kiko Donas. Un Kiko alterado. Un Kiko alterado. ¿Qué sería Kiko, güey? No, el Kiko... Juanpa Zurita, güey. Se me hace muy bonito pa' Kiko. Pero es que es fresa. Va. Juanpa Zurita sería Kiko, güey. Va. Si tienes toda la razón, güey. Poncho de Nigris, pero no dijo de qué, güey. Slobotsky. Kiko, por los sí, cachetes. Sí, por los cachetines. Un Kiko barbón. Bueno, o sea, se puede rasurar. Sí, claro. El lobo puede ser Kiko también. Un lobo, sí me late. Órale, güey. Ese Pérez. ¿Eh? ¿Quién? Ese Pérez. Ese Pérez, perdóname, no tengo el gusto. Ese Pérez. El que estaba con el Escorpión. Ah, ya. Sí, ya. Cierto. Perdón, saludos a ese Pérez. Le mando saludos. ¿Ya no está con él? Ah, ok, sí, saludos al buen Pérez. Yo dije, este parece Frank Hollywood, se le salen a cada rato. Sí. No, pero... Kiko sería el Fofo Márquez. ¡Sí! ¡El Fofo, güey! Sería Kiko, cierto, güey. Es cierto, güey. A su pinche madre. Ese sí sería... Pues la del Marcelo sería el Kiko. ¿Qué es? ¿Karim León? Ah, no. Fede Lobo como Don Ramón. Sí, güey, ¿eh? Te lo firmo ahorita mismo. Es bueno, güey. Un Fede Lobo como Don Ramón sería muy cagado, güey. Chavos. Santa Fe Clan sería el chavo. Sería un gran chavo, güey. ¡Te mamaste! Santa Fe Clan, güey. Santa Fe Clan sería el chavo. ¡Una torta de jamón, di! Oye, y
¿Y cómo se llama el que sale en la escuelita? Godínez sería asesino. Mao el asesino. Sería Godínez. Bien. Con su gorrillo para atrás el vato así. Bien. ¿En abierto o cerrado? En abierto o cerrado. Pero bueno. ¿Qué dice la banda? Poncho Treviño de Kiko. Sí, está. Chumel Torres de Don Ramón. Nah, está muy fresa, sí. Chumel para Don Ramón. Chumel puede ser Kiko también. Sería un buen Kiko, Chumel. Sí, fresón. Sí. ¿Y Kiko le... fresón, sí, sí. La bruja del 71. Paco de Miguel. Sí. O te la cambio Mario Aguilar. Mario Aguilar. Uno de esos dos. Se la lleva. Uno de esos dos. Es uno de esos dos. Oye, ¿qué? Pues ya armamos. El nuevo chavo del 8. Ahí hacerlo. Lo tienen, perros, para que no digan. A ver. ¿Tú sé segoviano, güey? El próximo, el que lo produce. Dice una nalga que traigo, Lolita Cortés de La Chilindrina. Ándale. Me late. A mí también me late. Me late. Aparte, canta chido, baila chido. Mañana. Oye, déjame mandar los últimos saludos, por favor. ¿Qué pasó con Canadá? Dice el Cuas. ¿Sigue estando arriba de Estados Unidos? Sí, está. Ahí está. Ahí se quedó todavía, güey. Sigue la misma frontera. ¿Sabían que Godínez y el Chavo son hermanos en la vida real? ¡No mames! Ah, sí sabía. Estoy jodiendo. Se apellidan igual, hijo de puta. ¿Cómo no van a ser hermanos? Godínez del 8. Saludos, Tatangamandapio. La Popis originalmente era gangosa. Dice también... Ah, sí, cierto, gangosa. Hubo una protobruja del 71, se llamaba Doña Dubíges Valdemón. ¿Cuánto por invitación a la fiestita de cumpleaños de la mole? Yo hago como que no veo nada ni escucho nada, dice Edgar Foster. No sé de qué hablan. Jaime Estrada, ¿de qué canciones se acuerdan del Chavo del 8? Qué bonita vecindad. Qué bonita vecindad. Y también había una... Pero estaba... Es que también eran medio religiosos estos güeyes. ¿Por qué? Había una que salen así todos de la manita también bailando. Algo así como... Ah, tú te la sabes, Derek. Como tacatatat, 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 algo así. Es que hubo una vez que hicieron un bailable en la vecindad y cantan, güey, tocan una canción y el chavo era el baterista y todo. Dice Julián Esteban, el borrachito es el recuerdo de Medellín que tiene. Sí, te dije que aquí estaba, cabrón. Si tú eres joven aún. Saludos desde Chile. ¡Saludos! Saludos a mi Chile. JF de Guerra. Los quiero, weones. Saludos, Franco. ¿Cuándo vienes a Toronto, Canadá? Fernando, cuando me inviten. ¿Ya fuiste, no? Sí, pero no hace mucho. Saludos a Ferrero Severo Carranza, que cumple 30 años. Salúdenme, dice Strike Fox. ¿Ustedes lloraron cuando le dicen ratero al chavo? Yo sí. No, por a mí mi padre me educó. Sí, lloré, claro que lloré. ¿Qué se había robado? Pero se lo varias robó. Cosas. Es que hubo un ladrón, güey. Unos ¿qué? Calzones, sí. De doña Florinda. Eso es fetichismo, güey. Sí, güey, no, el vato los traía así. ¿Quién era el ladrón? ¿Se acuerdan? El señor Hurtado. Qué buen apellido. Ese güey se robó y creían que era el Chavo del 8 porque dejó todas las cosas en el pinche barril del Chavo del 8. La rola de Óyelo, escúchalo. Esa. Ajá. Esa también es bien religiosa. Óyelo, escúchalo. Sí. Ah, no. Échamelo, ser mi... Víctor Eduardo, mole, ¿puedes cantar Goodbye Horses? Goodbye horses, corazón herido. What the fuck, bitch. Señor Barriga, estaría en Shark Tank, ya lo contaron, Roberto. Osvado, la bruja se tendió era de Catemaco. Francisco Piña, no creo. Nanoski, saludos de San Diego, gracias, hermano. ¿Qué carro manejaría el señor Barriga en la actualidad? Raúl Chapa. Si en ese era una Brasilia convertible, ahorita ¿un yo Audi? Creo... No, yo creo que ahorita, en esta actualidad, el señor Barriga traía una Sierra. GMC doble cabina. Ok. Sí, con música del recodo. Y la rubia Margot, dice Chris Flores. ¿Quién es la rubia Margot? No sé. Ah, pues que sale en el animado. ¿En el qué? El Chavo Animado. Ah, sale en el Chavo Animado. Ok, no, estamos hablando de personas. Hagan la vecindad, pero con la Diablo Squad, dice Tarkus. Sí, estaría chido. Qué bonita, Diablo Squad. Saludos al Chief López. Sí, estaría de puta madre, güey. Pero bueno, queremos agradecer a nuestros amigos del Guayabo Monterrey, que estuvo rifadísimo. El Club de Flans. Muñeco, estuvo todo muy rico, la verdad. Gracias, qué amable.
para servirle. ¿Qué te gustó más, compadre? Fíjate que el brûlée de croufflé estuvo rico. De Sacrebleu. La ensalada está muy rica. La pasta es buena, hermana. Pero la pasta... Yo ahorita ya no puedo comer tanto en la noche, pero lo que probé me gustó mucho. La pasta esta, la cremita, el tocinito. Estuvo muy bien. Y todo lo que hace el guayabo es muy bien, dice que... Gracias, que amable, que por servirles. Que hace unas cacotas, mi compadre. No, tienes idea de cómo cuántos baños hemos tapado por culpa del guayabo. No, pero compadre, ¿dónde lo seguimos? Me imagino. Nos pueden seguir en Facebook, en Instagram y en TikTok, como el guayabo MTY. Y teléfonos para llamar. Ahí va, nos pueden encontrar en dos sucursales. Guadalupe. Ese que era tu casa, ¿no? Exactamente, okay. Donde... ¿La cocina era su cuarto? Sí, ahí dormía. Ahí vivíamos, ahí abajo de la escalera. Como Harry Potter. Está la plancha y ahí dormía. Está el teléfono de Guadalupe, 81-836-47645. Es el mismo teléfono de toda la vida. Y el de San Pedro. Ese es el que me interesa. El de San Pedro. Quiero que lo pienses bien. Ahorita lo estaba pensando y dije... Sí, no, estoy seguro que lo repasaste, pero concéntrate. ¿Cuál es el teléfono de San Pedro? 81-1025-7257. ¿Sí? 81-1025-7257. ¿Sí, Borre? Sí es, sí es. ¡Sí! ¡Sí, Borre! Bueno, muchísimas gracias. Para servirles, saben. Próximo martes quedamos en... ¿qué sea sorpresa? Sí. ¿Qué sea sorpresa? Claro que sí, para servirles. No, muchísimas gracias, de verdad. Rifadísimo el Goyo Monterrey. Gracias. Queremos agradecer a nuestros moderadores, Linda Moon, Karen Valenzuela y Marta Vela. Gracias por siempre estar al pendiente y ayudarnos. A todos ustedes que nos ven, a los Animaniacs. Compadre, ¿dónde te seguimos? Mole82 en Instagram, soy La Mole Chida en Facebook y La Mole Chida... Tanto en TikTok, como en Twitter, como en YouTube. Gracias a toda la gente que ahí nos sigue. ¿Qué? Pone Osvaldo Guadalupe. Yo sé quién sería el señor Hurtado. ¡Qué bárbaros! Con eso nos vamos, como. ¡Qué bárbaros! Bueno, Mole82 en Instagram. Soy La Mole Chida en Facebook y La Mole Chida tanto en TikTok como en, Twitter. ¡Que sepan tú! Y... YouTube. Muchísimas gracias a todos. Mañana tenemos... Estoy aburrido, no se lo pierdan porque vamos a hablar de un tema bien chingón que no les voy a decir, pero que ya está preparado. Y vamos a grabar el de la siguiente semana porque nos vamos, primeramente Dios, a Ecuador. Sí. Si usted conoce gente que trabaje en la aduana, los que dan la visa... ¿Por qué, güey? Es que hoy fui a tramitar mi renovación de visa. ¿A Ecuador? No, para Estados Unidos. Ajá. Y se quedan con tu pasaporte. Ajá. Entonces, si alguien conoce, tiren paro, güey, para que me lo entreguen rápido. ¿Eh? Mi papá. No mames, ahorita hablamos. ¿Para que te lo den? Pues no, para que me regresen ya el pasaporte, porque si no, no puedo ir a Ecuador, güey. Ok. O si alguien conoce a alguien de la Embajada de Ecuador que nos pueda dar un permiso especial para ir a Ecuador sin pasaporte mexicano, te verías bien profesional. Eso, verga. Todo se puede. A ver, uno está dispuesto a cooperar. Que se abra desde aquí hasta acá. Pónganse la del Puebla. Bueno, compadre. ¡Nos vamos! Si esto fue, ya sabes, Amo del Universo. ¡All right! Los Amos del Universo.